Buenos días, Ivánis. Recibo un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.ingeniería.com, te da la bienvenida. En este video, cuyo título coloco, inmobiliaria, manejo 001, expondré por pedacitos, por detalles, cada cosa, para que tú puedas manejarlo de acuerdo. La primera, vamos a hablar de usuarios. Entonces, entramos a inmobiliaria. Cuando entramos a la inmobiliaria, lo primero es crear nuestro usuario. Entonces, vamos a tomar acá, rumbo donde dice soy un usuario nuevo, voy aquí a colocar un valor, por ejemplo, 5121, doy un enter. En este momento, tienes que estar alerta de los mensajes que van saliendo en pantalla. En este momento dice, el registro no existe en la tabla, está disponible este número para ser tomado como código usuario para usted. Es decir, la credencial está lista para ser usada por ese número que tenemos ahí estipulado, que es el 5121. Le damos un enter y él cae en el siguiente control, que es donde vamos a registrar el nombre del usuario. Entonces le ponemos en detalle, por ejemplo, vamos a ponerle empleado, vamos a ponerle así, empleado 001, un ejemplo. Contraseña, vamos a ponerle 1, 2, 3. La fecha, es la fecha en que registras el usuario, día, mes y año. Día, mes y año. Entonces le ponemos acá 15/02/2018. Y luego no vamos a darle un enter, sino simplemente vamos a darle un clic a este escenario. Entonces acá tú le vas a decir que va a trabajar como un empleado. Al darle un enter, entonces mi usuario tendrá posibilidades de manejar mi proceso, solamente personas, contratos, arrendamientos, propietarios, arrendatarios, contabilidad, propiedades, compra-venta. Y en los privilegios, ingresar, puede consultar, puede actualizar, puede listar. Pero no va a poder ni eliminar, ni tampoco avanzar, porque se entiende que eso le haría al gerente o el administrador o le haría su. Bueno, se guarda el registro, se le dice aceptar, se va a cerrar. Ahora, cuando el usuario ya está listo, ¿no es cierto? Si en este momento nosotros le decimos volver al principal, volvemos otra vez acá y le decimos quiero realizar una tarea. Bueno, por ahora, yo no le tengo restricciones a esto en cuanto al manejo, no lo he hecho todavía. Entonces, vamos a tomar el empleado. Ahí tenemos su clave, le damos un enter, le decimos 1, 2, 3, ya hemos entrado. Si yo entro a usuarios y miro la consulta, puedo consultar las entradas de ese usuario. Por ejemplo, empleado 01, ya ahí aparece la entrada. ¿Listo? Bueno. Si, por ejemplo, voy a hacer una actualización porque quiero cambiar la contraseña de ese usuario, mi actualización, tomo aquí, ejemplo, empleado 001, y me voy acá y le cambio la contraseña, por ejemplo, poniéndole 1, 2, 3, 4. Guardo la información. Ahí le digo aceptar. Y luego de eso me digo cerrar. Si voy, por ejemplo, a dar de baja a ese usuario, usted le digo dar de baja y simplemente tomo el empleado. Y por último, lo único que haré será decirle dar baja al registro. Entonces, cuando tú le das baja al registro, sencillamente va a preguntar que si el usuario se va a borrar. O sea, si tú le dices sí, se va. Si tú le dices no, no se puede. Si tú le das un clic acá, a ver, vamos a cerrar acá, ya vamos a volver a entrar a la actualización. Y le das un clic acá, a ver, ahí te darás cuenta que ya empleado 001 no existe, porque yo le acabo de dar de baja. Bueno, ahí termina la parte de usuarios. No tiene absolutamente nada más usuarios para trabajar. Bueno, otro punto importante, cuando tú necesites trabajar algún proceso especial, entonces tienes acá esta parte que dice procesos, y acá en el proceso, por ejemplo, si tú quieres activar esta barrita del ribbon, ¿sí? Bueno, esto especialmente es para la persona que tiene conocimientos en Access. Entonces yo voy a dejar esos aspectos de preguntas, cosas así especiales para el final, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente por acá uno podría hacer esa operación. ¿Listo? Entonces vamos aquí a cerrar.
Aquí hay un punto importante que te voy a mostrar. Cuando yo entro aquí a la limpieza total, este espacio, cuando se activa, lo que hace es borrar todo lo que está en las tablas. Borra de una todas las personas, de una las propiedades, de una los contratos. Y la clave se suministra, pero bajo responsabilidad. Entonces, en este momento, yo solamente te digo eso. En ese cuadrito uno escribe la clave. Cuando uno escribe una cosa que no es, por ejemplo, va a escribir, digamos, 2017, y le doy un enter, él inmediatamente encontró que lo que yo le acabo de anotar no es coherente con lo que está registrado en el programa, en el código. Entonces, por ende, no podrá hacer absolutamente nada. Por eso dice, lo siento, no es la credencial correspondiente, intente de nuevo. Entonces, cuando le doy un enter, pues simplemente cerró y no pasó nada. Es decir, no borró absolutamente nada. Por eso te digo que la clave yo te la doy por correo a ti y solamente tú eres la única persona que sabe del código para poder hacer la limpieza total de las tablas. Esto se hace cada fin de año. Cada fin de año. No se hace cada fin de mes, ni semestre, ni nada, sino cada fin de año. Porque la intención es que cuando estemos guardando toda la información tengamos un récord, tengamos presente una estadística para saber cuánto en personas entramos, cuánto en propiedades entramos, cuánto en contratos entramos, cuánto hicimos en contratos por administración, por arriendo, por corretaje o por promesa compraventa, ¿de acuerdo? Ya. Y a nivel de la contabilidad, punto nomás. El auxiliar de aquí, por ejemplo, actualizar contadores. Entonces, en esta parte de los contadores, la palabra bitácora no se toca. Comprobante de egreso, tú le pones acá el número que quieras. Aquí yo le puse 6.000, como lo hablamos la última vez, pero si tú le quieres cambiar por el número que sea, pero lo importante es que ninguno, sea, ninguno digamos, se conecte con lo otro, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo 6.000, acá tengo 5.000, acá en el contrato tengo 2.000, cuenta de cobro tengo 4.000, persona tengo 1.000, pero entonces aquí como ya tengo uno, voy a ponerle así. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, en este caso, 1.000. O sea, yo lo voy a iniciar. Yo lo voy a iniciar. ¿De acuerdo? Lo voy a poner acá, 1.000. Ahí. Propiedad. Entonces están 3.000. Recibos de caja están 7.000. Y ahí no tenemos nada más. Entonces guardo y saco. Yo le voy a hacer aquí el proceso. Ahí lo estoy haciendo. Cuando yo lo hago, cuando yo escribí la clave, dice, el proceso finalizó, te recomienda cerrar, ta, 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 bueno. O sea, yo ya borré lo que estaba allá. Ya. Es decir, en este momento la básica está limpia. Está para que tú empieces a meter la información. Yo meto aquí lo inicial y tú le vas a seguir ahí y estés metiendo más detalles. Punto. Entonces ahí termina esa partecita. Voy a salir de acá, salgo de acá y termino este video. Hola, ¿qué tal, Divani? Vamos a dar inicio al siguiente video cuyo título es Ilustrativo Inmobiliario Manejo 002. Empecemos entonces. El tema central para hablar es las personas. Bueno, ya una vez que tenemos presente el tipo de usuario, entonces vamos a entrar aquí donde dice quiero realizar una tarea. Aquí lo que vamos a hacer es concentrarnos en elegir un usuario. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, en este caso, el asistente de contrato, un ejemplo. ¿Sí? Acá dice código 4171 y le va a poner la clave. 1, 2, 3 y en letras minúsculas A, B y C. Doy un enter y ya estoy dentro. Voy a empezar a crear las personas. Entonces voy a crear las personas más importantes. Acá le diré personas, dar alta. Espero un segundito. Entonces, en este cuadro vamos a encontrar que tenemos en el control ficha, todas estas personas son arrendatarios, propietarios, comprador, agente, gerente, administrador, asistente, asesor, analista, proveedor, contratista. ¿Sí? Son todas las personas que se encuentran enrolladas con tu negocio, ¿de acuerdo? Entonces, las primeras personas que tú tienes que ingresar, en este caso, son el gerente, luego el asistente, luego sigue el administrador, luego siguen los agentes, después de los agentes sigue el asesor,
el asesor jurídico, luego el analista, luego siguen todos tus proveedores que prestan una provisión, bien sea por servicio o por producto. Y luego todos los contratistas que prestan un tipo de labor, cualquiera que fuera, construcción, electrónica, electricidad, mampostería, construcción, plomería, etcétera, o carpintería, bueno. Y después de que ya tienes registrado eso, entonces procedes a meter ya todos los propietarios de los inmuebles que han quedado en la inmobiliaria con el efecto custodia. Entonces metes los propietarios. Si tienes, por ejemplo, corretaje, entonces arrendadores. Si tienes promesa compraventa, promitente vendedor. Y si tienes contrato arriendo, entonces simplemente propietario. Y los compradores también, en caso, por ejemplo, de la promesa compraventa o corretaje, promitente comprador. Y en caso de arriendo, pues el arrendatario. Eso es todo lo que hay que meter acá. Todas las personas que están ahí, todas ellas se quieren inicialmente llenársele en su registro cuántos campos o controles. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas ellas requieren la fecha de registro, requieren el apellido y nombre, requieren el celular, requieren el fijo y requieren el email. ¿De acuerdo? Y ya adicionalmente, pues cada persona que ahí directamente tiene sus otros elementos que serán necesarios para terminar el registro. Por cada una de estas personas siempre se va a abrir una página. Todas estas pestañitas que están acá, arrendatario, propietario, comprador, agente, gerente, administrador, asistente, asesor, analista, proveedor, contratista, son una página. Y estas páginas solamente se activan cuando tú le das un clic a cualquiera de estos botones. Por ejemplo, arrendatario, prende arrendatario, propietario, vendedor, prende propietario, comprador, proveedor, prende proveedor, el agente, prende el agente, gerente a gerente, contratista a contratista, administrador, administrador, asistente a la asistente, que es este, asesor jurídico acá, y el analista financiero acá. Quiero aclararte que en el caso del asesor jurídico son todos los abogados que tú pongas al frente de tu negocio inmobiliario. Y todo lo que es analista financiero es el asesor financiero, el contador público titulado, el auxiliar de contabilidad, el revisor fiscal. Es decir, todas las personas que están jugando un papel importante dentro de tus finanzas van metidas en el punto de analista financiero. ¿De acuerdo? Y por otro lado están los agentes inmobiliarios, que son todas las personas que trabajan externamente, pero en conjunto, de manera tipo intranet, con tu inmobiliaria. Esas personas que están fuera, allá, en la calle, en la labor, trabajando, buscando el inmueble, buscando a la persona, etc. Esas personas son tus agentes inmobiliarios. Y punto. Bien, entonces, aquí, cuando nosotros ingresamos, si por ejemplo yo por alguna razón llegué acá, ¿no es cierto? Y quiero salir de aquí, pero no quiero hacer nada, por ejemplo, yo escribo la fecha, digamos hoy, 15 de febrero del 2018, y doy un enter, todas las veces que ingrese una persona, este mensaje siempre va a rebotar, siempre. Porque este es un mensaje que es la puertica que me permite decidir si salgo de este proceso, no grabo registro, no actualizo contador y punto. Pero si le digo a esta puertica un sí, entonces procederé a continuar con el registro, ¿de acuerdo? Si yo acá le digo sí, no pasó nada y simplemente cerré, ¿correcto? Voy aquí a las consultas y en las consultas yo no tengo aquí nada, ¿no es cierto? No tengo absolutamente nada acá. ¿Cómo saber que no tengo nada? Porque cuando entro en las consultas y yo voy aquí a otras personas y miro a un gerente, no tengo. Es decir, esto aparece vacío. No tengo un asistente, no tengo asesores, no tengo analistas, no tengo administrador del sistema, no tengo contratista, no tengo proveedor, no tengo absolutamente nada ahí. Por eso no se visualiza ninguna información, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ya como sabemos de eso, entonces volvemos aquí a decirle dar alta. Entonces, empezamos en el orden. Primera persona que vamos a meter, gerente. En este caso, eres tú.
Entonces ponemos 15.02.2018, ¿listo? Quiero aclarar que estas personas que voy a meter, pues ya quedan registradas en el sistema. Aquí le vamos a decir que no. Claro está que si tú quieres repetir la labor, pues me dices, yo te paso la clave para hacer la limpieza y tú lo haces y ahí sí ya arrancas con eso. A partir de ese arranque, ya el proceso de manejo de esto, de la asistencia, va a ser de otra forma. Ya no va a ser así porque entonces nunca estaríamos como sincronizados, ¿de acuerdo? Entonces, por eso este video ya prácticamente lo que tú ves acá es como ya para empezar en forma, a llenar datos como tal. Dentro, los datos del gerente. Entonces acá pongo, en este caso en mayúscula, pongo Mendoza Blanco Vidani y listo, no más. Le doy un enter. Aquí el número de celular. Entonces en ese número de celular, pues la verdad ahorita no lo tengo, pero voy a inventarme acá uno. 311. 312. 5412. Siempre son exactamente 15 dígitos, ¿no? Pero igualmente yo aquí lo que hago es escribir solamente el número del celular, porque esto es una máscara de entrada. Tú escribes primero tres números que son el operador, luego los otros siete números que pertenecen al celular, y punto. Un número fijo, que es 425-6312, un ejemplo. Entonces, el número que ya está prescrito es el 571. Tú solamente escribes los siete números restantes que pertenecen a ti. Enter. Vamos a anotar el correo electrónico. Para esto se recomienda que tú anotes en minúscula todo el correo electrónico. Entonces, por ejemplo, ivanimendoza@gmail.com. No vas a oprimir tecla Enter después de este control. Solamente vas a hacer un clic respectivamente en el botón que va a abrir la página de este control ficha. En este caso, gerente. Cuando tomas gerente, vas a observar que dice tipo persona gerente, ID gerente 1001. Oprimes un enter, anotas el documento de identidad número tuyo. Ejemplo, yo voy a poner acá 54123456. No estoy inventando acá. La dirección tuya. Entonces, por ejemplo, aquí la dirección tú puedes poner, por ejemplo, conjunto, Anita, número 135-22, bueno, todo lo demás que venga. Enter. Banco, entonces aquí pones el nombre de tu cuenta bancaria, o sea, a qué banco pertenece. Y tu cuenta, 4536-0000-2525. Yo me lo estoy inventando porque tú después los tendrás que modificar. Ya. Guardo el registro. Le digo aceptar. Cierro el registro. Bueno, procedo ahora a entrar los datos del administrador. Vamos entonces a meter los datos de la administradora. Vamos a pensar que aquí el administrador es Ana Liliana Llanos. Entonces, 15.02.2018, enter. Le digo aquí que no. Acá le pongo en mayúsculas, Yaya. Aquí, mayúsculas. Yaya, Luches, Sandra, Liliana. Enter. Celular, 322-902-3205, fijo, 693-1074, correo electrónico, suquilla65@gmail.com. Listo, entonces acá, como es el administrador, hago un clic para que se abra la página de administrador. Ahí aparece administrador y aparece en Mindol, le doy un enter, mi número es de la 51771419, enter, dirección, en mayúscula, carrera 108, número 14246. Enter, profesión, higiene, sistemas, contrato, prestación de servicios, fecha de vinculación, vamos a poner el día que yo empecé contigo, 21.0, entonces acá sería así, 21/01/2018, enter, cuenta bancaria, vamos a poner aquí 4536-00000, raya y vamos a poner 1415, grabo el registro, cierro, aquí le digo aceptar y cierro, punto. Vuelvo y entro, voy a crear aquí el asistente, su inmediato colaborador, mano derecha. Entonces ponemos 15.02.2018. Entonces acá le decimos que no. Vamos a poner que el asistente sea tu colaboradora o socia, en este caso Victoria, ¿no? Entonces vamos a ponerle Castillo, bueno, no me acuerdo bien, Castillo Victoria, ya. Y ya tú después lo tendrás que editar y lo vas a cambiar. Número celular, 312-325,
y luego 4512, listo. Y el email. Entonces, el email. Entonces, acá ponemos victoria@email.com. Bueno, asistente, ¿no? Entonces, ahí está. Aparece asistente y aparece el 1003. Damos un enter, el documento de identidad número, pues ponemos 45123789. Enter. Clase de contrato. Laboral. Enter. Dirección. Entonces, conjunto. Anita número 133-44, por ejemplo. Cuenta. 4533-12345-1919. Bueno. Se guarda el registro. Aceptar y cerrar. Vamos a entrar entonces ahora en personas como, en este caso, el asesor jurídico. Entonces, 1502-2018, ahí le decimos que no, es asesor jurídico. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Ullana Néstor, por ejemplo, ¿no? Número celular, entonces 316-452-1332. Listo. Correo electrónico, entonces néstor@gmail.com. Y vamos a decirle que es un asesor jurídico. ¿Listo? Ahí está, entonces asesor jurídico, y asesor jurídico 1004, documento de identidad número 378-412-563. La dirección, vamos a poner aquí conjunto, Anita, número 13344. Cuenta bancaria, 4533-1234-1212. Y grabamos el registro y cerramos el registro. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ahora el contador. Entonces, hay 1502-2018. Le decimos que no. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, Huertas Francisco. Listo. Número de celular. Entonces, 318-789-4256. Enter, enter. Bueno, correo electrónico. Huertas@gmail.com. Como es un analista, es decir, puedes auxiliar contable, contador público titulado, revisor fiscal, asesor financiero, etcétera, cualquiera de esas cosas. Entonces estamos aquí donde dice analista financiero y le damos un enter, ahí le damos un enter, escribimos la identificación de esta persona, 64125789, le damos un enter, dirección, vamos a poner aquí por ejemplo conjunto, a ver, Anita número 13344, la cuenta 4533-12345-4545. Guardo. Aceptar. Cerrar. Entonces, ya metimos el asesor, el analista financiero, el asesor jurídico, el asistente. Vamos a entrar ahora lo que son los agentes. Entonces, primer agente. Es 1502-2018. Como hagas tú el ingreso de este agente, así lo harás para todos los demás. Mete los datos. Nombre. Y luego apellido, primero apellido y luego nombre. Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí García, Sandra, por ejemplo, enter. Celular 313-412-6312. Enter, enter. Correo electrónico. Entonces vamos a poner García@gmail.com. Y le vamos a decir que es un asistente, es un agente. Agente. Listo, ahí está. Entonces, identificación. 45123789, enter, cumpleaños. Bueno, que nació el día 15 de febrero de 1978. Enter. El banco donde tiene su cuenta. Entonces vamos a decir que está en Bancolombia. Puede ser Banco Colombia o otro. Tipo de cuenta, ahorros. Y número de la cuenta, 4536-12345-8899. Entonces ya tenemos el primer agente. Entonces, guardamos el registro, decimos aceptar y salimos. Como te darás cuenta, las personas se van entrando así repetidamente una tras otra, porque hay que actualizar contador, volver a entrar. Entonces, en este momento tú vas a hacer el ingreso de más agentes inmobiliarios, la misma cosa. Ahora vamos a empezar por meter lo que son los proveedores.
Entonces, vamos a dar alta aquí y vamos a meter un proveedor. Entonces, proveedores. Vamos aquí, 1502-2018. Enter. No. Ay, perdón. No. Entonces, proveedor. En este espacio puede ser el nombre de una persona natural o el nombre de una persona jurídica. Vamos a pensar, por ejemplo, en un proveedor, en Yayate. Info Yayate. SAS. Enter. 322-900-3905. Enter. 693-1874. Enter. El correo electrónico. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Yaya Wiki. 6551@gmail.com. Ahí puede ir el correo electrónico de esa empresa como el correo corporativo de esa empresa. Entonces, como es un proveedor, entonces vamos a tocar acá en proveedor y ahí aparece proveedor y de persona, entonces identificación. Como es una razón social, como es una empresa jurídica, entonces sería NIF. Cuando es una persona de cédula. Entonces, como aquí es un NIF, es 830 021-830, raya 5, por ejemplo, dirección, entonces aquí, carrera 108, número 140-40-46, enter, tipo de provisión, enter 4, servicio, producto, yo le voy a decir servicio, enter, clase de provisión, pues software personalizado, actividad inmóvil, diaria, ya, le doy un enter. Cuenta bancaria número, la cuenta bancaria de esa persona, por ejemplo, 4536-12345-2121. Enter, la fecha de cumpleaños de esa empresa puede ser también del representante legal, es 20/04/1965. Listo. Como ya no tenemos más datos de ese proveedor, entonces vamos acá a decirle guardar. Cuando sea un producto, pues la clase de provisión será tipo de producto, por ejemplo. Yo meto Panamericana, entonces, ¿el producto qué es? Insumos para la oficina. Tú compraste su otra computadora, nombre de esto, y en la clase de provisión, insumos para informática. Y así por el estilo. Bueno, guardamos el registro, aceptar, y vamos a cerrar. Vamos a entrar ahora a un contratista. 1502-2018. Enter. No. Entonces, un contratista. Entonces, vamos a poner aquí, Pulecio Arana, Mario, por ejemplo, ¿sí? Celular, 312-788-1223, enter, enter. Bueno, entonces, correo electrónico, entonces, pulecio@gmail.com. Entonces, vamos para el contratista, ahí. El contratista, entonces ya aparece el contratista, ya aparece ahí el líder, le oprime un enter, le pone la identificación. El contratista puede ser una persona jurídica, como puede ser una persona natural. Entonces, como aquí es una persona natural, le vamos a poner aquí 89654321. Enter. Dirección. Entonces, aquí le ponemos avenida, por ejemplo, el mirador número 4515. Enter. ¿Qué tipo de servicio está prestando ese contratista? Entonces acá hacemos un F4, tecla F4, y vamos a encontrar electricidad, obra civil, electrónica, construcción, carpintería, plomería, mampostería. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, carpintería. ¿Sí? Carpintería. Entonces le damos un enter. Luego, ¿qué clase de contratista, qué clase de contrato tendremos para ese contratista? Lo vamos a contratar por prestación de servicios o laboral. Entonces, prestación de servicios, y le damos un enter. Luego viene la cuenta bancaria, entonces 4536-1-2345-12-45, ¿sí? O vamos a poner aquí otro punto, 11 y 13, ahí está. Fecha en que cumple años esa persona, entonces vamos a poner que el 25/04/1972. Guardo el dato de ese contratista. Ahí le digo aceptar, ahí le digo cerrar. Entonces, ¿hasta aquí qué hemos hecho? Hemos agregado los datos de las personas más importantes que están en el rollo de las labores de nuestro inmobiliario. Ahora vamos a meter a un propietario. Entonces, para eso, escribimos la fecha. Recordemos que en el instrumento del contrato
administración influye propietario. En el del arrendamiento influye propietario arrendatario. En el del corretaje influye arrendador y arrendatario. En el del compraventa influye el propietario, raya, promitente vendedor, y el comprador, raya, promitente vendedor. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a escribir acá, 15/02/2018. Le decimos que no. Vamos a darle un nombre a nuestro propietario. Entonces, por ejemplo, Jerez Mora César. Enter. El teléfono de esa persona, celular, 311-33-155-66. Enter. Correo electrónico de esa persona. Entonces, Jerez Mora, @gmail.com. Después le decimos acá quién propietario. Ahí le damos un enter, el número de identificación de ese propietario, que es 76-541-365. Le damos un enter. Entonces, a gente que lo está presentando, vamos a decir que es García Sandra. Banco es el banco, el nombre del banco donde está la cuenta de ese propietario. Entonces vamos a decir que está en el Itaú. Tipo de cuenta, ahorros, número de cuenta. Entonces 8796-1234-12-12. Ok, 12, listo. Enter, la fecha de cumpleaños. Entonces 14/05/1974. Guardo el registro de ese propietario. Le digo aceptar. Le digo cerrar. Ahora, de ahí, entonces, el arrendatario. Entonces, vamos a poner 15/02/2018. Enter. N, que no. Y entonces, el arrendatario. Entonces, ponemos Yepes Polanía José. Enter. 314-741-9632. Enter, enter. Entonces aquí ponemos el correo electrónico yepes@gmail.com y vamos para arrendatario. Clic en arrendatario. Entonces ahí le damos un enter, el billete es arrendatario, entonces vamos a poner 96-321-654. Enter. Entonces, ¿qué agente le asigna? F4. Ahí está, Sandra García. Fecha de cumpleaños, entonces vamos a poner el día 26/03/1985. Listo, entonces se guarda el registro, aceptar y cerrar. Entonces aquí ya prácticamente pues hemos mirado todas las diferentes posibilidades de personas, ¿no? Entonces, propietario, arrendatario, gerente, asistente, administrador, asesor jurídico, analista financiero, proveedor y contratista. 9 personas y a la gente, 10 personas. Bueno, para las consultas, entonces acá tenemos la consulta de todos los agentes y vemos el listado de los agentes. Tenemos acá el nombre de este agente, podemos ahí cambiar los datos y acá donde dice otras personas, vemos el del gerente y lo podemos también cambiar los datos, tenemos el del asistente y podemos también cambiar los datos, tenemos el del asesor o analista financiero y podemos cambiar los datos, tenemos el del asesor jurídico y podemos también cambiar los datos, tenemos el administrador del sistema y podemos cambiar los datos, el del contratista y podemos cambiar los datos y el del proveedor y podemos cambiar los datos. Punto. Pero en el caso de la actualización, solamente está presente el del agente inmobiliario porque es la persona más importante de la inmobiliaria. Nosotros simplemente por consultas. Entonces tú simplemente paras acá y vas a cambiar un dato, por ejemplo, un teléfono, ¿sí? Por ejemplo, acá decía 33, entonces vamos a ponerle 314, 7485. Y antes de eso, pues le pones el 5, a ver, 314. A ver, 314, vamos a guardar aquí, 314, 541-7845, por ejemplo.
y guardas el registro. Entonces ahí dice, sus datos en este registro se guardaron satisfactoriamente. Listo, y ya se cierra ahí. Si tú vuelves a entrar acá, entras a actualizar, tomas acá, ya te darás cuenta que el nombre ya cambió. Bueno. Cuando vamos a listar, lista solamente lo que son los agentes inmobiliarios. ¿Listo? Ahí está. Cuando vamos a trabajar el dar baja. Entonces, si yo voy a dar de baja a un agente, hago un clic acá y ahí visualizo el agente. O el asistente, o el profesional en finanzas, o el profesional informático, o el profesional jurídico, o el profesional, o el proveedor, o el contratista. Todos son así. Si yo quiero borrar, por ejemplo, un agente, paro acá, hago un clic acá, y acá en este botón, hago un clic, o sea, doble clic, un, dos. Dice, ¿desea eliminar este agente? Sí o no, y yo le digo ahorita que no. No voy a guardar, no voy a eliminar. Y así por el estilo lo están todos los demás. Cierro acá. Y aquí ya termina prácticamente lo que son las personas. ¿Sí? Bueno, entonces, en el próximo video miramos otros puntos importantes. Hola, ¿qué tal? Aquí con ustedes, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gov. Bien, vamos a empezar a dar curso en el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es Ilustrativo Inmobiliaria Manejo número 003. ¿Listo? 3 o 4. Espera un momentico, vamos a mirar acá. Que estoy como con la duda. Bueno, número 3, ¿ok? Número 3. Entonces, Ilustrativo Inmobiliaria Manejo 003. El tema que a continuación vamos a trazar es el siguiente. Bueno, vamos a entrar en función al programa. Entonces, para eso aquí. Entonces, Divanis, lo que vas a hacer es lo siguiente. Bueno, una vez que estemos dentro de la aplicación inmobiliaria, ¿ves? Entonces aquí donde dice quiero realizar una tarea, entramos, vamos a tomar aquí asistente de contratos, le vamos a dar un enter, escribimos 1, 2, 3, A, B, C. Bueno, ese es temporalmente el nombre de un asistente. Ya habíamos podido apreciar en el caso de las personas cómo entraban las personas. Todos los detalles sobre personas. Ahora bien, el tema que vamos a tratar a continuación es cómo hacemos el tratamiento de los propietarios. En especial el propietario, cuando ya se ha entrado, tan solo apenas lo que estamos mirando del propietario es su información. Si aquí damos un clic en propietarios, por el lado de la consulta, tendremos el concepto del propietario, por ejemplo, acá tenemos este, pero no es mucho lo que tenemos referente a él. Pero algo que sí tenemos que nos ayuda mucho estadísticamente es conocer cuántos propietarios hemos ingresado en el periodo en que empezamos el proceso de entrada. Ejemplo, yo tengo acá una parte que dice consultar propietario por periodo. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo en este momento acá, en este espacio yo le digo, bueno, yo quiero conocer, por ejemplo, esta semana. ¿Cuántos propietarios esta semana entramos? Entonces, escribimos la fecha cuando comenzó la semana, en el término del y en el término al, la fecha cuando termina. Entonces, ejemplo, la semana empezó el día 12. Entonces, 12/02/2018. Le damos un enter. ¿Cuándo está terminando? Por ejemplo, mañana 16. Entonces, si yo no he anotado nada, digamos, de lo de mañana, sino hasta hoy, entonces yo le pongo 15/02/2018. Le doy clic en visualizar y rápidamente lo que voy a hacer es obtener la lista de los propietarios que al momento he ingresado. ¿Listo? Entonces ahí podré conocer cuántos propietarios llevo ingresados en el sistema en cuanto a ese periodo. Bueno, salimos de ahí. Acá nos dice el total de propietarios por ahora registrados en el sistema. Bien,
Si vamos a mirar en propietarios otro concepto como es la actualización, podremos conocer que aquí hay un propietario y aquí en la derecha se encuentra la lista de todos los datos de ese propietario. Si tenemos algo que reparar, solamente es cuestión de tomar el control, cambiar los detalles y después lo único que tenemos que hacer es decirle acá actualizar datos del propietario. Si, por ejemplo, en este momento tenemos que aquí el agente que ha promovido este propietario es el 1006, digamos que aquí yo le doy un clic, él inmediatamente me va a botar como nombre, ejemplo, García Sandra. Quiere decir que ese agente, García Sandra, un ejemplo, fue quien referenció a este propietario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces está por ese lado. Y también, por otro lado, el propietario, si conocemos el código, también lo podemos por aquí buscar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos varias vías para trabajar. Una, podemos buscar por este control. Dos, podemos buscar por la lista, ¿sí? Y listo. Y después de eso, entonces ya los datos del propietario se visualizan y podemos hacer los respectivos cambios en cualquiera de estos controles y luego vamos y le decimos actualizar, entonces él inmediatamente lo que hace es actualizar los datos y ahí podemos ya terminar. Si vamos a listar, tenemos opciones para listar esos propietarios así. Relacionar los valores a pagar de esos propietarios. Mostrar los inmuebles de esos propietarios y mostrar los datos personales de ese propietario. Si vamos a dar de baja, entonces solamente aquí en el propietario es cuestión de activar, aparece el propietario y aparece su código. Para poderlo borrar es un doble clic en este ítem, entonces obsérvese que ahí sale un mensaje que dice, si desea borrar este registro del sistema debe dar doble clic y aparece este mensaje. Cuando aparece este mensaje, si yo le digo que sí, se borró el propietario. Si le digo que no, simplemente no pasó nada y puedo salir de ahí. Y eso es todo lo que tenemos en cuanto a propietarios. Bueno, entonces terminamos este videito. Salimos de acá y nos vemos en el próximo video. Bueno, Divani, ahora vamos a empezar a hacer la ilustración del aplicativo inmobiliaria en cuanto a lo concerniente a la parte arrendatarios. Para eso está titulado este video Ilustrativo Inmobiliaria Manejo 004. Vamos entonces a entrar en la base de datos inmobiliaria. Seguidamente vamos a tomar el curso acá, quiero realizar una tarea, ahí le decimos asistente de contratos, le damos un enter, escribimos la contraseña 1, 2, 3, A, B y C. Enter, y a partir de acá entonces vamos a mirar con detenimiento el proceso del arrendatario. Una vez que el arrendatario se encuentra incluido, hacemos un clic en este módulo y acá tenemos para poder mirar o consultar sobre el arrendatario. Como vemos, está solamente en este momento uno, que fue lo que yo incorporé. A la derecha podemos apreciar los controles donde está reflejado los detalles o los datos de ese arrendatario, como son su ID, su celular, el fijo, el email, el NID, asistente asignado, el cumpleaños, el nombre del arrendatario y el total de arrendatarios en el sistema. Y adicionalmente, podemos también saber cuántos arrendatarios en el sistema ingresamos en un determinado periodo. Ese periodo puede ser un día, una semana, 15 días, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, un año. Todo lo que hay que hacer es simplemente aquí donde dice consultar arrendatarios por periodo, fecha, registro, escribir la fecha donde empieza y donde termina. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decirle, bueno, yo quiero saber cuántos arrendatarios metí del 12 de febrero del 2018, ¿hasta cuándo? Hasta el 15 de febrero del 2018. Cuando le doy clic en visualizar, inmediatamente puedo conocer rápidamente cuántos arrendatarios incorporé en este periodo. Sale la cuenta y el detalle de cada uno de ellos. Por ahora, como es uno, pues listo, ahí terminamos.
Si yo voy a actualizar, entonces le doy un clic en actualizar. Entonces, en este espacio de la izquierda, en el cuadro lista, vemos los nombres de los arrendatarios. Todo lo que hay que hacer es hacer un clic y de inmediato se visualizan los datos del arrendatario. Otro punto o elemento, factor que tengo para poder buscar el dato es a través del ID arrendatario. Lo puedo aquí abrir y elijo y también ahí podré observar los datos del arrendatario. Otro punto. Cuando necesito saber cuál es el agente que promovió ese arrendatario, aquí en donde dice de agente le hago un clic y aparece el nombre del agente. Otro punto, si necesito, por ejemplo, cambiar el nombre, simplemente uno se para y cambia el nombre, le hace un clic acá y automáticamente ya ese dato inmediatamente queda cambiado. Ejemplo, si aquí yo le pongo, por ejemplo, José y le hago espacio José María, y le digo guardar dato y acá le digo clic, automáticamente ya él refresca el dato y de hecho ya se puede observar la información. Punto ahí, salimos. Si vamos a listar, podemos listar en cuanto al arrendatario, datos personales y datos inmuebles. En este caso, al decirle datos inmuebles, pues va a aparecer el arrendatario junto con todos los detalles del inmueble que está en ese instante ocupando. Ahora no se puede eso visualizar porque aún me falta ingresar los datos de la propiedad y luego los datos del contrato, administración y arriendo. Por ahora solamente puedo mirar los datos personales. Bueno. Vamos a decirle aquí, cerrar. Cuando se trata de dar de baja, al dar baja a un arrendatario, entonces aquí abrimos y aparece la lista de todos los arrendatarios, entonces elijo uno y automáticamente dispara el número de ese arrendatario en este cuadro de edición. Haciendo doble clic en este, inmediatamente sale esto. Dice, este control, para ejecutarlo, accione doble clic. Es un elemento de ayuda. ¿Listo? Y aquí dice... Lo siguiente dice, ¿desea eliminar este arrendatario? ¿Sí o no? Si yo le digo sí, se borró. Si yo le digo no, simplemente no pasó nada. Y ahí prácticamente termina la lista de todo lo que tiene que ver con arrendatarios. Bien, terminamos este video. Muchas gracias. Bueno, Divanis, ahora vamos a empezar con este otro video, cuyo título es Ilustrativo Inmobiliaria Manejo 005. El tema que vamos a tratar es el tema de la propiedad. Entonces vamos allá. Entonces empezamos. Vamos aquí a tomar el ítem que dice quiero realizar una tarea, asistente de contrato, enter, 1, 2, 3, A, B, C, enter. Bien, entonces empezamos con la tarea de las propiedades. Una vez que ya hemos registrado a la persona, una vez que tenemos en nuestro poder el detalle del propietario, el detalle del arrendatario, lo que sigue después es incorporar la propiedad. La propiedad es la resultante de ese ejercicio para distinguir esa propiedad, de qué propietario es, esa propiedad, qué arrendatario la está ocupando. Entonces, en este momento, el sistema está estipulando el ID de esa propiedad, que en este caso es el 3001. Bien, entonces, para empezar el desarrollo de ingreso del registro como está acá, primero escribimos la fecha de registro. Esta es la fecha que corresponde al momento en que estamos agregando el dato. Esa fecha es el día de hoy, por ejemplo, porque hoy estamos agregando ese dato. Entonces, acá anotamos 15/02/2018. Al darle un enter, enseguida el sistema nos va a botar un mensaje que nos obliga a tomar una decisión. La decisión es, si yo he entrado aquí porque simplemente quería explorar y quiero salir pero que no haga nada, le oprimo la tecla, o sea, le oprimo el botón sí, pero si quiero proseguir con el registro, oprimo el botón no. Como yo voy a proseguir, entonces oprimo el botón no, o sea, la N. Rápidamente está ubicado en el control que hice ID propietario. Entonces, pulso la tecla F4 y vamos a encontrar que aparece la lista de los propietarios. Entonces, en este caso, como tengo solamente uno, pues lo señalo y le doy un Enter. Seguidamente viene el control que dice fijar la propiedad, o sea, qué tipo de propiedad es. Entonces, F4 y aparece habitación, casa, apartamento, oficina, local, bodega, lote,
y finca. Entonces yo voy a decir, es un apartamento. Entonces le doy un enter. Seguidamente viene el control que dice qué negocio califica. Entonces le digo F4, califica propiedad, promesa, compraventa, arriendo o administración. ¿Sí? Entonces acá le digo arriendo. Entonces ahí enter. Bueno, el siguiente control, banco, cuenta bancaria, administrador y nombre del administrador son pertenecientes a todo lo relacionado a lo que son los edificios. En un momento posterior tendremos que estar pagando las cuotas de administración de esos edificios donde están presentes esas propiedades de esos propietarios. Entonces, como tal, tenemos que conocer los datos de la cuenta bancaria de los conserjes o administradores de esos edificios para entregarle su dinero que corresponde a la cuota administración del inmueble que el arrendatario ocupa y que es pertenencia de la renta, es pertenencia del arrendador o propietario. Entonces, ya teniendo eso muy claro, hacemos ese punto. Entonces, acá se trata de señalar cuál es el banco donde esa cuenta pertenece. Ejemplo, Banco Colombia. La cuenta bancaria de ese personaje que labora como administrador en ese edificio. Entonces, le ponemos un número de cuenta, 4512-00000-3312. Luego le damos un enter. Aquí tenemos que escribir el nombre. Oigan bien, el nombre de quien responde ante la administración de ese edificio y que recibe la cuota de administración del inmueble ubicado en ese edificio, no más. Inmueble que es propiedad del propietario y que lo ocupa el arrendatario. Vamos a poner que aquí está, por ejemplo, García Molano José. García Molano José es el administrador de ese edificio. Después le damos un enter. Enseguida pregunta, ¿qué periodos de pago vamos a utilizar para pagar esa cuota? Entonces, esa cuota, digamos aquí en este punto, ¿no? Entonces, tenemos que si, digamos, pasa el mes, el sexto mes de ese mes, el décimo día de ese mes, el veinteavo día de ese mes o otro día. Entonces, le vamos a decir que el sexto mes de ese día. Le damos un enter. En este espacio que dice publicación IDE, bueno, aquí la idea es que para el caso de una inmobiliaria pequeña, que no tiene web, que no registra aún, digamos, sus publicaciones en una web inmobiliaria, pero necesita marcar como la estadística de cuántos inmuebles tiene publicados o cuántos inmuebles están en custodia ya o cuántos inmuebles ya están con su plan de arrendamiento o punto de venta o de corretaje, etcétera. Entonces, si lo que aquí en este instante es agregar una propiedad que va solamente publicada, que la inmobiliaria solamente va a dar el beneficio de publicar la propiedad para conseguir a ver cuántas personas en ella se interesa, entonces le ponemos un ID a esa publicación. El ID usted lo puede inventar, usted inventa el número. Yo le voy a poner un ejemplo, M2328-1001, por ejemplo. Pero entonces tiene que tener presente que el próximo inmueble que usted vaya a definir como publicación no sea igual a este número que usted ya incorporó, es decir, usted varíe, ¿no? Varíe ese número. Invéntese un código para meter ahí, ¿de acuerdo? Pero, oiga bien esto, pero si no es para publicar, sino está registrando la propiedad porque entra en el proceso para establecer el arriendo o la promesa compra-venta o el proceso corretaje, entonces este control que se llama publicación IDE queda vacío. ¿Listo? Bueno, entramos al siguiente control. Matrícula inmobiliaria. Según lo escrito en la escritura pública del inmueble, aparece un número que empieza con el número 50. En Bogotá empieza con 50. Entonces ahí es, uno lo visualiza y dice un ejemplo, 50C, digamos raya, y aparecen luego 6 números. Entonces 123, 4, 5, 6. Un ejemplo, ¿no? Esa es la matrícula inmobiliaria de ese inmueble según lo expuesto o lo citado, o lo declarado, o lo postulado en ese
en ese certificado de tradición y libertad o escritura de que dicta la señal de propiedad de ese propietario. Entonces, listo, ahí lo ponemos. Punto siguiente. A partir de ese control no se va a oprimir más la tecla Enter, sino aquí a partir de ese control lo que vamos a hacer es tomar en uso el mouse y simplemente con el puntero ubicar el botón respectivo y dar un clic. Entonces, el primer botón, acá tenemos nosotros 10 botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 botones. Cada botón tiene una función vital, que el que se toque prende automáticamente la página en este control pestaña que también tiene 9 caminos: geográfico, catastral, parte inmueble, equipamiento, deportiva, social, parqueo, seguridad y servicios públicos. Entonces, para cada botón aquí, una página se prende aquí. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es prender todos los botones, pero de manera secuencial. La manera secuencial es que primero metemos un clic a datos geográficos. Ahí está. Se prendió, se acaba de prender la página geográfico que corresponde a este control ficha. Entonces ya te das cuenta, aparece dato geográfico y de propiedad aparece 3001 y ha quedado parqueado en departamento. Entonces aquí en departamento uno le dice F4 y ahí tenemos todos los departamentos de Colombia. Entonces, ejemplo, tú vas a coger pues obviamente Cartagena, ¿no? Cartagena, pero entonces, ¿cuál es el departamento en cuanto a Cartagena? Bolívar. Le damos un Enter acá, donde dice ciudad. Entonces, ahí abrimos y ¿qué ciudad es? Cartagena. En la parte de barrio, nosotros no vamos a escribir nada porque todo esto que está acá escrito, que son como 2.800 barrios, todo esto pertenece a Bogotá. No a Cartagena, sino a Bogotá. Entonces, queda vacío. Y la zona también pertenece a Bogotá, entonces también queda vacío. Entonces, ¿qué haces? Vas a dar un clic en el control dirección y ahí escribes la dirección de Cartagena. Entonces, un ejemplo, unidad habitacional número 9 y el ítem sería, la nomenclatura sería 13-25, por ejemplo, ¿sí? 1325. Entonces, cuando le damos un Enter, si ahí hay un apartamento, enunciamos el número del apartamento. Vamos a pensar que es el 202. Si está metido en un bloque, se escribe el bloque, si no, se deja en blanco. Si está entrado en una torre, se deja en la torre, si no, en blanco. Tanto en el bloque número como en la torre número se escribe el número, ¿no? 5, 6, 7, bueno, lo que sea. Luego viene el nombre del edificio. Es muy importante que ese apartamento se le escriba el nombre del edificio. Importantísimo. No podemos pasar por alto eso. Entonces, ¿cómo se llama el edificio? Entonces podemos decir, por ejemplo, las olas del Caribe. Digámoslo así. Las olas del Caribe. Así se llama este edificio. Y a partir de ahí hemos terminado la primera página de este control ficha que tiene que ver con propiedades. No podemos salir de ahí todavía porque nos faltan 8 fichas por llenar. Entonces vamos a pasar a dato catastral. Hacemos un clic y se prende la página catastral. Entonces aparece allá en tipo dato, dato catastral en valor, perdón, en ID de propiedad 3001. Y entonces queda parqueado en valor inmueble. Ahí lo que vamos a hacer es registrar el valor del inmueble. Entonces miramos nuestra escritura y allá aparece el valor del inmueble este tanto. O si no, en el certificado de tradición y libertad también aparece el valor del inmueble. Entonces le vamos a decir que el inmueble tiene un valor de 350 millones. Entonces 350, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Al darle un enter, entonces ya quedó anotada la cifra en millones, valor de este inmueble. Viene enseguida el área privada. En la escritura aparece el área privada y el área construida. Casi por lo general siempre las dos son iguales. Entonces, en el área privada vamos a decir que tiene un área de 125 metros cuadrados. Entonces, aquí, ¿cómo escribimos este numerito? Vamos a hacerlo así. Conformamos primero dos ceros y luego escribimos 125. Cuando le damos un Enter, pues ya quedó el 125 anotado. El estrato.
en todas partes hay estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí pongamos de poner un estrato 4. Le damos un enter y viene enseguida expresar el área construida, que en este caso es igual al área privada. Bueno, casi siempre son iguales, aunque algunas veces puede variar. Pero entonces acá usted escribe así, 00125. Le da un enter. Después dice que la etapa de construcción, ¿cómo está? Aquí decimos F4. ¿Está para estrenar o es otra? Yo digo, bueno, está para estrenar. Y acá donde dice tiempo construcción, abrimos y ahí dice que si se estrena, que si está a menos de un año, 2 años, 3 años, 4 años, etc. Esta misma parte que está acá es una fuente de información que se obtuvo de metro cuadrado, porque allá en metro cuadrado aparece eso que dice tiempo de construcción. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es simplemente definir ese inmueble, hace cuánto existe en ese terreno. O está para estrenar, o ya aparece en menos de un año, o tiene ya un año, o tiene 2 años, o 3, o 4, o 5, o más de 5 años, o más de 10 años, o más de 20 años. Entonces, uno simplemente lo que hace es elegir. Entonces, digamos que aquí está para estrenar. He terminado mi página catastral. Aún no puedo salir porque me faltan 7 ítems por definir. Entonces, el siguiente es el espacio del inmueble. Entonces, lo vamos a activar. Se prende la página, partes del inmueble. El control en este momento está enfocando el término habitaciones. Ya aparece partes del inmueble y de propiedad 3001. Y aparece el enfoque en el control habitaciones. Entonces vamos a escribir cuántas habitaciones tiene este apartamento. Digámosle que tiene 3. ¿Cuántos baños? 1. ¿Tiene sala y comedor? Sí, barra espaciadora. Cocina, entonces cuando llegamos a cocina decimos F4 y aparece abierta, línea, isla o semi-integral, entonces le decimos semi-integral. Le damos un enter, entonces dice que si ese es un PH, o sea un penthouse, no. Comedor independiente, no. Entonces hasta ahí, ya los datos de esa página se terminaron. Nos faltan todavía 5, entonces vamos para equipamiento. Entonces el equipamiento... Básicamente lo que vamos a hacer es rellenar con la barra espaciadora. Entonces, ¿es apto para niños? Sí, enter. ¿Tiene balcón? Sí, enter. ¿Tiene cuarto para baño de servicio? No. ¿Zona lavandería? Sí. ¿Tiene depósito? Sí. ¿Tiene vista panorámica? Sí. ¿Tiene tina baño? No. ¿Tiene amoblado? No. ¿Tiene baño turco? No. ¿Tiene vista panorámica? Sí. Terminado los datos de esta página de equipamiento, nos quedan entonces, ¿cuántos? 5. Entonces vamos a la zona deportiva. En la zona deportiva, entonces, ¿tiene cancha squash? Entonces aquí, barra espaciadora, sí. ¿Tiene gimnasio? Sí. ¿Tiene piscina? Sí. ¿Tiene cancha de fútbol? Sí. Bueno, ¿tiene jaula de golf? No. Ya ahí terminamos. Entonces nos quedan 4 páginas por concluir. Entonces vamos a la zona social. Se prende la página social. Entonces aquí dice que si el acceso está presente para discapacitados, sí. Enter. ¿Tiene vía secundaria? Sí. Enter. ¿Tiene zonas verdes? Sí. Enter. ¿Tiene sala comunal? Sí. Cada vez que yo me paro en uno de esos checkbox con la barra espaciadora, oprimo y aparece el chulito, ¿no? ¿Zona para niños? Sí. ¿Terraza con barbecue? Sí. Terminé la página social. Me quedan 3 todavía. Entonces vamos a partir, vamos a parquearnos en parqueadero. Entonces allá, ¿cuántos parqueaderos tiene este apartamento? Vamos a decirle que 1. Entonces enter. Abrimos acá. ¿Qué clase de apartamento es? ¿Interno, exterior, ambos o con servidumbre? Entonces le decimos con servidumbre. Enter. Adicionalmente, en la zona de parqueo, existe que hay parqueo para visitantes, enter, para muchas personas, porque es comunal, enter, tiene parqueo para bicicletas, enter, tiene parqueo para motos. Y ahí termina todo lo concerniente a esa página de parqueo. Entonces nos quedan 2 pestañas o 2 páginas por concluir. Entonces vamos a el punto que dice detalles seguridad. Entonces, aquí en el detalle de la seguridad,
tenemos que definir con F4 qué clase de seguridad hay. 24 horas, 12 horas, no tiene. Entonces le decimos 24 horas. Le damos un enter. Este tiene citófono, por supuesto. Al darle otro enter, entonces pregunta, ¿este tiene ascensor privado? Bueno, el ascensor privado solamente existe en el penthouse. De resto, no lo tiene. Entonces, como no lo tiene, queda en blanco. Hemos terminado esta página de seguridad. Nos queda una por trabajar, que es la del servicio público. Entonces, cargamos la del servicio público. Entonces, aquí tenemos es que escribir, es la identificación de los recibos que tienen que ver con la cuenta de luz, con la cuenta de gas, con la cuenta del acueducto, con la cuenta de TV, de esa propiedad, ¿sí? De esa propiedad que estamos aquí escribiendo, de esa propiedad que estamos aquí registrando. Como no lo tiene, entonces ya ahí termina. Entonces, ¿qué hacemos a partir de acá? Si tenemos datos, los incluimos. Si no, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Como esta es la última página y ya no tenemos nada más que alimentar, pues vamos a darle guardar registro. En ese momento aparece un mensaje que dice, el registro se ha guardado exitosamente y el contador se actualizó. Prosiga con otra tarea si la tiene. Entonces le digo aquí aceptar. Bueno. Resulta que si yo tengo otra tarea que hacer, entonces vamos a pensar que la tarea que yo tengo que hacer es ingresar los garajes de esta propiedad, si los hay. Cuando nosotros vemos en el contrato que aparece que está incluido un garaje y tiene matrícula inmobiliaria, es importante incorporar ese garaje. Pero si allá dice con garaje, pero no tiene matrícula inmobiliaria, pues no vale la pena meterlo, ¿de acuerdo? Pero vamos a pensar que aquí este lo tiene. Entonces vamos a decirle incluir garajes. Obsérvese que cuando llegamos a esta ventana, que tiene que ver con incluir garaje, entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es llamar el ID de la propiedad. Entonces aquí abrimos y ahí aparece la propiedad que acabamos de meter, que es la 3001. Aparece ya con su nombre inscrito, le damos un enter, otro enter, entramos en el subformulario, le damos otro enter, ya nos dice el número del inmueble y aquí en este momento está ubicado en el control que dice deme la matrícula inmobiliaria de ese garaje. Entonces decimos la matrícula inmobiliaria es la 50C raya, entonces ahí le ponemos 123001 y le damos un enter. ¿Qué tipo de garaje es? Entonces aquí alf flecha al y flecha abajo, ¿no? Para abrir dentro del subformulario. Entonces dice exterior e interior. Entonces le digo exterior. La E. Le doy un enter y falta indicar cuál es el número de ese garaje. Entonces vamos a decirle que es el garaje número 101. Le damos un enter. Como ya terminamos acá, vamos a salir de este subformulario. Simplemente utilizando un comando abreviado que es control y la tecla tabulador. Entonces ahí cayó en el botón de guardar datos garaje. Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es dar un clic y ya se grabó la información correspondiente al garaje. Cerramos acá y ya no tenemos nada más que hacer acá. Entonces simplemente vamos a cerrar este registro. Entonces aquí hemos acabado de incorporar la propiedad. Una vez que la propiedad está incorporada, si usted quiere conocer detalles de la propiedad, tiene para poder consultar. Para consultar, obviamente, usted tiene para consultar por dirección, por edificio, o puede trabajar el listado general de propiedades. Si usted aquí le dice clic en listado general de propiedades, observará que aparece en ese momento todos los detalles de ese inmueble, ¿sí? Entonces, por ejemplo, retengamos un momento un concepto acá que se llama edificio, las olas. Entonces vamos a cerrar. Voy a buscar por el edificio. Ahí está. Y voy a escribir las olas. Al darle un enter, obsérvese que ya él dispara y deja visible el detalle del edificio, ¿sí? Que estoy en este momento buscando, que se llama las olas. Fue solamente escribir la palabra las olas y con eso fue suficiente para que él me trajera a la ventana. A mí muestra ese detalle, no más. Bueno, si fuera por dirección, entonces, por ejemplo, vamos a utilizar acá el 1925 o el simple 25, no más. Entonces, por dirección, le escribo el número 25, le doy un enter y obsérvese que ya me da los detalles con función a esa dirección. Solo bastó con que yo hubiera escrito 25 y con eso fue suficiente. Esta es la manera como opera esta ventana. Entonces ya hemos visto cómo es el manejo de la consulta. Vamos a la actualización.
En la actualización, como ya incorporamos un dato correspondiente a esta propiedad, entonces la señalamos. Entonces, al dar ahí, podemos observar que ya está visible esto. Pero hasta ahí, si usted quiere conocer cuál es el nombre del propietario, basta con que usted se pare en el control ID aquí y hace un doble clic rápidamente, clic y aparece enseguida el nombre del propietario. En este caso, Jerez Mora César. Bueno, cierra acá. Para poder ver los datos correspondientes a el dato geográfico, al dato catastral, espacio inmueble, equipamiento, zona deportiva, zona social, zona parqueo, detalle seguridad y servicios públicos, es únicamente dar un clic en el botón respectivo y de inmediato en el control ficha se prende la respectiva página que estoy invocando. Entonces, por ejemplo, si le digo datos geográficos, pues se prende eso y ahí tengo todos los datos. O dato catastral, o equipo inmueble, o equipamiento, o la zona deportiva, o la zona social, o parqueo, o la zona de seguridad, o simplemente los servicios. Entonces, todos se dan abierto y me da la posibilidad de poder editar y corregir, y luego después de editar y corregir, entonces grabar. Ahí ya grabé, ¿sí? Si hubo cambios, ya los grabé, pero adicionalmente, en esta ventana de actualizar vamos a encontrar que tenemos la pestaña que dice imprimir propiedad. Entonces, aquí yo lo toco y él inmediatamente lo que hace es presentarme una fichita del inmueble que estoy en ese momento consultando y que he actualizado, aparece ahí todos los detalles. Entonces, la ficha técnica de la propiedad, la fecha, el ítem, el nombre del propietario, ¿no es cierto? Todo eso aparece ahí. El edificio, todos los datos del edificio, responsable de administración edificio, tal persona, y ya. Entonces aparece la descripción de la categoría geográfica, dato catastral, el dato del inmueble, está apareciendo la zona de vigilancia, la zona deportiva, después aquí aparece datos según servicios públicos, y ahí prácticamente en este momento ha terminado la inclusión de todos los datos de esta propiedad. Entonces puedo aquí imprimir y cerrar. Bueno, entonces eso en cuanto a la propiedad. Hemos visto entonces actualizar. Si puedo listar, aquí en listar voy a tener varias opciones para listar. Una, que es la ficha como tal. Pero en este caso, la impresión es de todas las fichas de los inmuebles. Y también puedo dar de baja esa propiedad. Entonces, al dar de baja esa propiedad, simplemente aquí donde la tengo, lo único que tengo que hacer es aquí activar o buscar la propiedad en referencia. Y después lo que hago es darle un clic aquí a dar baja la propiedad. Cuando se le da a dar de baja la propiedad, inmediatamente aparece un mensaje. Si usted está de acuerdo, lo borró. Si no está de acuerdo, simplemente en ese mensaje está el botón que dice no. Entonces lo acciona una vez y con eso es suficiente para que no se pierda este dato. Para salir de acá, cerrar. Entonces, de esta manera hemos podido conocer cómo es el funcionamiento de las propiedades. Termino este video y en los próximos minutos estaré entregando otro video. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenos días, Divanis. ¿Cómo te va? Bien, vamos a empezar a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video que se titula Ilustrativo Inmobiliaria Manejo número 006. Tiene que ver con la parte de los contratos. Entonces, empezamos. Bueno, con respecto a los contratos, tenemos lo siguiente. Vamos a entrar aquí en la aplicación. Listo, ahí estamos. Bueno. Importante aquí, aclarar. Vamos a entrar aquí. Quiero realizar una tarea. Entro acá de donde dice asistente de contratos. Ya tengo la clave, le doy un enter, le digo 1, 2, 3, A, B, C. Y enter. Una vez que nosotros oficialmente hemos creado la persona, es decir, que tanto en propietarios, por ejemplo aquí en consultas, vemos el propietario existente y también encontramos que está el arrendatario aquí en consultas. Entonces ya con estas dos figuras podemos empezar
a elaborar un contrato. Bueno, entonces voy documentándote. En el momento en que nosotros hacemos el trazo del contrato, entonces luego viene el resultado de la propiedad. Aquí la tenemos. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, una actualización para poder mirar en detalle, por ejemplo, la propiedad. Entonces, acá tenemos la propiedad. Está registrada acá con el 3001. Si yo le hago aquí un doble clic, ahí podemos apreciar el nombre de la persona propietario de esa propiedad junto con su identificación, ¿no? Que le correspondió en el sistema. Y de propietario, 1009. Y la propiedad, 3001. Bueno, entonces, tenemos la propiedad, todos los detalles de la propiedad, tenemos todo lo que es el proceso de los garajes, etcétera. Bueno, todo eso está presente ahí. Entonces, cuando ya está la persona, propietario, arrendatario y propiedad, ya inmediatamente podemos empezar a registrar el contrato. Entonces, entramos en esta opción que dice contratos. Cuando entramos en los contratos, si nos damos cuenta, llevamos un orden lógico, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando va a empezar el proceso de los contratos? Bueno, se anexan los documentos del contrato, ¿de acuerdo? Entonces, primero partes tú de iniciar el contrato. Cuando inicias el contrato, tú vas a estipular todo lo de entrada del contrato. Yo abro mi carpeta y tengo dos contratos que inicio con el propietario y al tiempo con el arrendatario. Dos contratos, oílo bien, dos contratos. El contrato con el propietario está definido como el contrato de administración, es decir, el servicio que la inmobiliaria le va a prestar a ese propietario. Y el propietario, al firmar ese contrato, se compromete a aceptar que la inmobiliaria mensualmente le descuente un porcentaje, que puede ser el 5.5, 5, 6, el 10, el 12, bueno, lo que la inmobiliaria haya pactado con ese contrato, con ese propietario, y lo firma, y está ahí vigente. Cuando ese contrato de administración existe, el personaje, en este caso que es el propietario, entrega la propiedad en custodia a la inmobiliaria, entonces está vacía la propiedad, pero si no se logra arrendar oportunamente, en el tiempo prudente, pues van a empezar a correr gastos. ¿Cuáles son los gastos que van a correr temporalmente en ese inmueble? Primero, llegará el servicio de la luz. Como no está ocupado, la inmobiliaria tiene que pagar el recibo de la luz. Llegará el servicio del agua. Como no está ocupado, la inmobiliaria tendrá que pagar el servicio del agua. Como no está arrendado, entonces llega el recibo del teléfono, de la televisión, y todo eso le toca pagarlo a la inmobiliaria. Si tiene servicio de agua caliente, a la inmobiliaria le toca pagar eso. Bueno, después de que ya pasa unos días y se consigue el arrendatario y entra en vigencia el contrato de arrendamiento, entonces ya dispara que el propietario va a recibir ya su mensualidad porque esté ocupada esa propiedad. Entonces, ese es otro contrato, ese es el contrato de arrendamiento. Entonces, en ese contrato de arrendamiento tendrá que existir la figura que es mencionar el propietario y mencionar el arrendatario y quién será el ente representativo comercialmente acá para las dos figuras. La inmobiliaria, es decir, la inmobiliaria en este momento es el representante comercial, es decir, la persona que se encarga de recibir el dinero y de entregárselo al propietario. La inmobiliaria se encarga de generar cuentas de cobro al arrendatario. La inmobiliaria se encarga de emitir un comprobante de ingreso para percibir ese dinero, para generar la entrada de ese dinero, ya sea total o ya sea parcial. También, igualmente, muchas veces también puede suceder que el arrendatario, bueno, entre comillas, posible arrendatario, ¿sí?, estás tomándose en el plano temporal de un estudio para determinar si finalmente será el arrendatario apropiado para esa propiedad. Entonces, el arrendatario muchas veces suele hacer separación del inmueble, es decir, da una pequeña porción de dinero con el simple propósito de pisar el negocio, pero la inmobiliaria tiene que emitir
un comprobante de ingreso por el recibo de ese dinero. Entonces, igualmente esa persona, el estar haciendo ese hecho, implica que hay que registrar la persona, es decir, hay que registrar el arrendatario, para que después, en la contabilidad, cuando se emita el comprobante de ingreso, aparezca el nombre de esa persona, así fuera solamente para recibir de manera parcial el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, están esas figuras. Bueno, entonces, después de que nosotros hemos registrado el contrato, tanto la administración como el de arrendamiento, pasamos a hacer una novedad inmediatamente con referencia a ese contrato, donde vamos a decir que el día tal se emitió un contrato de administración, que el día tal se emitió un contrato de arrendamiento, que el día tal comenzó ese contrato de arrendamiento a rodar, que el día tal se aprobó el seguro de arrendamiento y que queda vigente por cuánto tiempo, un año, dos años, bueno, qué sé yo, que se emitió una cuenta de cobro, que se recibió un dinero, que se recibió el dinero parcial, que se recibió el dinero total, que se emitió un comprobante de egreso pagándole al propietario, parcialmente o total, que se emitió el pago al agente inmobiliario por concepto de estar presente en la gestión de ese contrato, de ese proceso. Entonces, todo eso que estoy mencionando, todo eso son una gama de novedades que se presentan en el contrato. Y eso es lo que aquí viene interesante, porque nosotros tenemos acá el contrato, pues simplemente todo el tiempo le vamos a dar una carta de seguimiento a ese contrato, que esa es la idea. Muchas veces nosotros hacemos un contrato y no se trata solamente de meter el contrato y ya, lo metimos, le metimos los datos y ya, olvidémonos del contrato. ¡No! La tarea no es así. La tarea es entrar el documento y de inmediato pasar y hacer el reporte de la novedad del contrato, porque de una manera ya después podemos conocer cómo anda ese contrato, dónde está ese contrato, cómo está siendo tramitado su proceso. El que es abogado lo tiene perfectamente entendible, ¿sí? Pero el que no lo es, pues hace las cosas como le vengan en gana, ¿no? Y pues la idea no es esa. Este aplicativo, algo que tiene como vital fortaleza, es tantas veces como se pueda registrar la novedad del contrato, porque nos permite saber qué está pasando con él, porque podemos tener conscientemente y claramente todo lo que está sucediendo con él. Entonces, en este momento, cuando yo haga la introducción del contrato, te vas a dar cuenta cómo registro estas novedades. Vamos a empezar así. Entonces, por ejemplo, yo empiezo iniciando el contrato. Ahí entré. Entonces, en ese momento, cuando entro al contrato, se emite un número, que en este caso es el 2001. Entonces, aquí viene el primer control que va a disparar para recibir una fecha. Esa fecha que yo voy a ingresar es la fecha del contrato, es el día que yo firmé el contrato oficialmente de administración. De administración, esa primera fecha es la fecha del contrato de administración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer hice un contrato, entonces le pongo 15-02-2018, le doy un enter, en ese momento sale este mensaje que dice, olvidó ingresar la fecha de registro o solo decía abandonar el proceso. Entonces yo no voy a abandonar el proceso, entonces le voy a decir que no lo abandono, entonces le doy el término N. Cuando ya tengo eso, entonces aparece una parte que dice el tiempo. ¿Qué tiempo yo voy a dar o definir para este contrato de administración? Entonces abro aquí con F4 y tengo un día, 7 días, 15 días, 30 días, 60 días, 90, 180, 365 o 730 días. Si estamos hablando de 730 días, nos referimos a un periodo de 2 años. 365 es un periodo de un año. Entonces, casi siempre todos están a 365. Si terminado el año, entonces se prorroga el contrato, si no, simplemente se cancela. Pero tenemos que siempre estar emitiendo todo el tiempo la novedad del contrato para conocer el estado, el seguimiento de esa propiedad. Entonces, le decimos 365, le damos un enter. ¿Qué sucede cuando le damos el tiempo?
Por ejemplo, aquí yo di 30, entonces espérate un momentico, acá le pongo 365. ¿Qué pasa cuando yo escribo 365? Si te das cuenta, la fecha fin del contrato ya aparece, dice 15 de febrero del 2019, porque internamente él manejó la suma de ese tiempo con la fecha que le acabo de indicar, que en este caso es 15 de febrero del 2018. Entonces, la próxima fecha, 15 de febrero del 2019, es la que tendré yo en cuenta para conocer cuándo es que ese contrato termina. Después viene la clase de contrato. Entonces, acá piso la tecla F4, la función F4, y aparecen tres cosas a seguir. ¿Es esto un contrato para arriendo? ¿Es un contrato para compraventa? ¿Es un contrato para corretaje? Entonces, si es arriendo, se entiende que tengo que establecer dos figuras, administración y arriendo. Si es compraventa, no existe administración. Si es corretaje, no existe administración, porque compraventa y corretaje son cosas eventuales, cosas que surgen por decir hoy y hoy se soluciona todo ese paseo. Pero el arriendo no, porque el arriendo es algo que va a tener proceso, va a tener transición. Entonces, por eso se define ahí cuál clase de contrato se va a seguir. Entonces, yo aquí le voy a decir que arriendo. Le doy un enter. En ese momento viene la otra parte que dice destinación. La vivienda puede prescribir para estar ocupándose comercialmente o para estarse ocupando como vivienda. Casi siempre la mayoría es como vivienda. Entonces, cuando es comercial, hay que tener en cuenta estar permanentemente conversando con el analista financiero o asesor financiero o representante comercial o la persona que trata la finanza. Es decir, el contador, el revisor fiscal, el auxiliar contable, la persona que se encuentre ante eso encargada. Porque esa persona tiene que estar presente que cuando es comercial hay que llevar a cabo el cobro de la retención en la fuente o todas las cosas que sucede con respecto a los arriendos. Un valor que tenga que ver con la parte contable, que yo lo omita, me representa un castigo, me representa una sanción extemporánea que me aplica la Administración de Impuestos Nacionales. Y ya nosotros, pues aquí, tanto tú como yo lo sabemos, que a esa parte tenemos que estar muy alerta, a esa parte tenemos que estar muy preparados a todo lo que pase con eso, porque omitirlo significa que tendremos que posteriormente estar pagando una sanción extemporánea que puede estar alrededor de los 300 mil, 400, 500 mil, 700 mil pesos, porque muchas veces dicen que está casi cercana a lo que es un salario mínimo legal vigente. Entonces, un salario ahorita está en 787 mil y de pronto la sanción extemporánea está a ese mismo precio. ¿A dónde vamos a llegar con el simple hecho de haber olvidado todas estas cosas? Pues que tenemos que pagar, queramos o no queramos. Entonces, para evitar que eso pase, por eso está aquí el récord de este contrato. Todo lo que tú puedas registrar en récord en este contrato es de total vitalidad. ¿Para qué? Saneemos las cosas para que no haya problemas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá en la destinación yo le voy a poner que es vivienda. Aquí, entonces le doy un enter. Seguidamente, viene acá una parte importante. Si en el punto anterior, registrando el arrendatario, yo prescribí el nombre de una empresa jurídica, aquí lo que hago es escribir el nombre de la persona que representa legalmente esa entidad jurídica. ¿Sí? Si eso existió, pero si no fue así, ese espacio, ese control queda vacío, no se llena. Lo mismo pasa con el NID, es parte de eso. Escribimos el representante legal y su documento de identificación número. Si no es así, pues simplemente se deja vacío. Pasamos al siguiente control que se llama el inmueble. Encontremos que acá el inmueble ya tiene que existir, ahí está. Aparece el 3001, entonces como ese es, entonces lo elegimos, entonces le damos un enter. Después dice, la propiedad que es un apartamento, acá dice, es una habitación, es una casa, es un apartamento, es una oficina, es un local, una bodega, un lote o casalote o una finca. Entonces vamos a decir que es un apartamento. Cuando ya le damos un clic en apartamento, entonces no vamos a darle enter a nada, sino que aquí, para activar nuestro control ficha y activar una página, vamos a activar los botones correspondientes que se encuentran debajo de este control ficha. Acá los tenemos, mira, cuando yo los toco y se iluminan, aparecen en un color diferente, ¿ves? Entonces, tengo aquí
la administración, el arriendo, la compraventa, el corretaje, y con respecto a cualquiera de estos cuatro botones se prenden cualquiera de estas cuatro páginas. Entonces, lo primero que yo voy a activar es el de la administración, porque es el primer paso que tengo que hacer. Entonces le doy clic aquí en administración. Cuando le doy clic en administración, ¿qué pasa? Aparece el término que dice tipo contrato, administración. Y de contrato, 2001. ¿De acuerdo? Entonces, ese 2001 va a servir para la administración y para el arriendo. Es el único contrato que tiene el mismo número para lo uno y para lo otro. Pero cuando es compraventa, es uno solo. Y cuando es corretaje, es uno solo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queda parado el enfoque en el control y de contrato. Yo pulso aquí la tecla Enter y de inmediatamente corre al enfoque del ID propietario. Entonces, cuando yo lo abro, aparece ahí el nombre del propietario de esta propiedad. Te lo señalo. Cuando le doy un Enter, inmediatamente aparece el nombre del propietario y aparece el ID agente asignado a ese contrato. Entonces le doy otro Enter. Entonces dése cuenta que al darle un Enter ya aparece el nombre del agente inmobiliario y aparece el puntero enfocando el control en un cuadro lista que se llama clasificada para pago de qué, honorarios o de servicios. Entonces yo voy a decir servicio, de la letra S, y le doy un Enter. En ese momento, después de esto, entonces abro la página de mi contrato y reviso cómo está estipulado este contrato. Arrendamiento. ¿Cuánto dice en el contrato que van a cobrar por el arriendo? Entonces, allá dirá que de pronto el arriendo vale, póngale que vale 2 millones de pesos. Entonces escribo acá 2 millones de pesos. Ahí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Anoté el valor del arriendo. Punto siguiente. Reviso en ese contrato si ahí dice estipulado en alguna cláusula que van a cobrar una cuota de administración aparte de los 2 millones. Si la van a cobrar, se escribe. Si no la van a anotar, pues simplemente el valor de la administración no se anota. Entonces, si aquí el valor de la administración dice aparte que hay que cobrar la administración, entonces anotamos la administración. Vamos a poner un ejemplo. Que la administración por esos 2 millones son 200 mil pesos. Listo, eso lo escribo manualmente. Bueno, damos un Enter. El siguiente paso, vas a abrir aquí la tecla F4, con F4, y vas a abrir la lista. En la lista aparecen los porcentajes que la inmobiliaria, que esta inmobiliaria aplica. Si tú consideras que tu inmobiliaria también aplica esos porcentajes, dejémoslo ahí. Pero si los porcentajes que están prescritos acá, tu inmobiliaria no los usa, inmediatamente me lo notificas y yo hago los cambios respectivamente, poniéndote los valores que tú has fijado como comisión o como porcentaje que vas a cobrar por ese servicio de administración aplicado a lo que es el arriendo. Entonces, cuando yo le digo 5, aplica a los 2 millones. Si yo le digo 5.5, aplica a los 2 millones. Si le digo 6, aplica a los 2 millones. Si le digo 11, aplica a los 2 millones. Si le digo 11.5, aplica a los 2 millones. Si le digo 12, aplica a los 2 millones, etcétera, así. Entonces, digamos que aquí aplica un 5%. Entonces, simplemente notarás que se generó un cálculo inmediatamente cuando escribí el 5. Y ese cálculo que se registra acá es el precio del servicio de la administración, que en este caso, ¿cuánto es? 100 mil pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mes al propietario se le descuenta 100 mil pesos. Y esos 100 mil pesos corresponde a que el propietario de los 2 millones de pesos solo va a recibir 1.900.000 pesos. Eso es lo que va a recibir el propietario porque se le está deduciendo los 100 mil pesos. Bueno, ya quedó esta figura de la administración. ¿Listo? Ya quedó la figura de administración. Ahora, sin todavía cerrar este registro, vamos a proceder a entrar a crear los detalles del arriendo. Entonces, pasamos acá al botón de arriendo y ahí aparece tipo contrato, arriendo. Y de contrato, número 2001. Entonces le damos un Enter. Entonces acá en este momento, ¿quién es el que está interviniendo en esa representación comercial? La agencia inmobiliaria. ¿Y quién está representando a la agencia inmobiliaria? El gerente. En ese caso, ¿quién es? Tal persona, ¿listo? En ese momento ya, después de que ya hemos escrito el gerente, entonces viene
identificar el arrendatario. Entonces, aquí pisamos F4 y ahí ya aparece el arrendatario. Entonces, lo señalamos y le damos un Enter. En ese momento viene el siguiente control que dice firma del contrato. ¿A cuál contrato nos estamos refiriendo? Al del arriendo. Entonces, ya aparte, ya se hizo el de la administración, ya se registró el de la administración que está estipulado con la fecha 15 de febrero del 2018. Pero vamos a mirar el contrato. Si todo sucedió en el mismo día, pues se anota esa fecha. Pero si todo sucedió en una semana, pues la semana está contemplada en que del 5 al finalizar esa semana, estamos hablando del día, vamos a pensar, del día 18 de febrero, por ejemplo. Entonces, la firma del contrato, digamos un ejemplo, sucedió una semana de procesos y todo eso, y el día 18 de febrero se firma el contrato de arriendo. Entonces, escribimos 18-02-2018. Una vez que escribimos la fecha, inmediatamente, ¿qué viene? Escribir la comisión. Bueno, la comisión acá. Yo he escuchado y en los contratos lo he visto, que dice claramente que en una parte de las cláusulas del contrato, y usted, amiga, como abogada, creo que lo sabe mejor que yo, que cuando uno arrienda una propiedad, el primer canon de arrendamiento es un dinero para la inmobiliaria, el primer canon de arrendamiento. ¿Cuánto es el valor de este canon de arrendamiento? 2 millones de pesos. O sea que el valor de la comisión acá, por todo este proceso del arrendamiento, son 2 millones de pesos que usted va a cobrar, lo que está representativamente estipulado en el recibo de un valor que corresponde a todo un año, pero usted simplemente va a recibir un canon de arrendamiento para usted que es de 2 millones de pesos. El segundo mes es dinero que ya está destinado para el propietario, y el tercero y el cuarto, y que es eso, ¿listo? Entonces se le pone aquí 2 millones de pesos, ahí está. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esos 2 millones. Bueno, si adicionalmente en los derechos del contrato usted le quiere poner algo como, por ejemplo, yo observaba en la inmobiliaria donde trabajé 2 meses que para, por ejemplo, un contrato de 2 millones muchas veces le cobran el estudio que contempla entregar unos documentos importantes, que quien los entrega es el arrendatario y los codeudores de ese arrendatario a la agencia. La agencia arma ese paquete y lo lleva a la aseguradora. La aseguradora evalúa, estudia, identifica, investiga todo lo que tiene procedencia en los datos de ese arrendatario o en los datos de ese codeudor. Y cuando comprueba, cuando verifica que todo está en regla, emite un seguro de arriendo que prácticamente se lo entrega a la inmobiliaria. ¿Qué va a pasar con este seguro de arriendo que la inmobiliaria va a trabajar? Pues que durante todo el tiempo del arrendatario se recibe un dinero, pero resulta que el arrendatario no alcanzó a durar un año, solo duró 11 meses y el 12º mes no, ya se fue. Entonces, ¿quién asume ese dinero? La aseguradora da vía a la ejecución del beneficio de ese seguro. Y ahí entonces está eso. Ahora, aquí donde dice el valor del derecho del contrato, si prescribió que usted hizo un estudio, pues ahí lo anota. Usted pone el estudio costó 170 mil pesos, es decir, un porcentaje de los 2 millones. Pero si no existe eso, pues lo deja en cero. Y ahí termina el registro de este contrato. Entonces, cuando ya termina el registro de este contrato, usted le dice guardar el registro. Y ahí terminó. Y cierra. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? En este momento tenemos personas, propiedades y un contrato. Entonces, inmediatamente, ¿qué viene luego de haber iniciado este contrato? Viene inmediatamente registrar el papeleo que nos entrega el arrendatario. ¿Cómo lo hacemos? Y registrar los datos del codeudor. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de anexar documento contrato. Ese es el siguiente paso. Entonces aquí tenemos 3 vías. Arrendatario, propietario y comprador. El arrendatario para todo lo que concierne al arriendo.
el propietario para todo lo que concierne a la compraventa y comprador igualmente. Pero en este momento nos vamos a ir por la vía del arrendatario porque estamos trabajando arriendo. Entonces damos un clic acá. En ese momento aparece esta ventana que dice documentos anexados al contrato por arrendatario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el arrendatario. Entonces aquí abrimos el switch y vamos a buscar el arrendatario. Nótese que cuando yo le doy un enter ya aparece el nombre y el agente que está operando en esa negociación. Entonces le damos un enter, le damos otro enter para entrar dentro del subformulario donde nos damos cuenta que ya aparece el número del propio, el número del arrendatario. Entonces vamos a establecer la referencia de los documentos que hemos recibido de ese arrendatario. Entonces aquí donde dice detalle el documento, tú vas a hacer así, al y flecha abajo y dispara para ver una lista de todos los posibles documentos que tienes que ingresar. Entonces empezamos así. ¿Qué fue lo primero que recibimos del arrendatario? Los documentos de identidad. Entonces copia documento de identidad. Entonces acá entre esta lista buscamos copia documento de identidad de ¿quién? Copia documento de identidad del arrendatario aquí. ¿Listo? Entonces le damos un enter. Aquí donde dice entregado verificamos. ¿Se recibió o no se recibió? Si se recibió, con barra espaciadora lo vas a marcar. Le damos otro enter, otro enter, otro enter. Volvemos otra vez a decirle al flechazo y vamos a empezar con el documento de identidad del deudor. Documento de identidad del deudor 1, si lo tenemos. Entonces, enter, aquí barra espaciadora, enter, 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 y acá otra vez al flechazo y la copia del documento de identidad del deudor 2, enter, barra espaciadora, enter, luego sigue. Bueno, en este arrendatario, ¿qué recibimos después? Recibimos, por ejemplo, certificado de ingresos y retenciones del arrendatario. Ahí está. Entonces, ahí barra espaciadora. ¿Qué hicimos además con este contrato? Fuimos a una notaría y se estipularon la autorización o identificación de firmas, respaldo de la completa legalidad de ese contrato. Entonces, eso le llamamos nosotros certificado de estado de cuenta para trámite notarial. Entonces, le damos un enter y barra espaciadora. Seguimos ahí diciéndole aquí. Entonces, ¿qué más sigue? Del deudor recibimos un certificado de tradición y libertad, ¿sí? Que registra que tiene la persona una propiedad. Bueno, ¿qué más sigue? Sigamos acá. Entonces, acá tenemos varias cosas. Carta de negociación, certificación, tradición. Si es una empresa, pues si hay cámara de comercio, se anota declaración de renta del arrendatario. ¿Sí? Porque a veces hay arrendatarios que tienen cualquier cantidad de dinero, entonces se debe establecer también que entreguen la copia de la declaración de renta. Bueno, seguimos aquí, al flechazo, bueno, seguimos mirando. Bueno, copia documento que acredita otros ingresos, si los hay. Entonces, ahí, barra espaciadora, al flechazo. Otro. Vamos a mirar acá, por ejemplo, últimos 3 meses extractos bancarios arrendatario. Listo. ¿Sí? Y marcamos ahí. Bueno, entonces, ¿qué más necesitamos del arrendatario? Al flecha abajo. Vamos a mirar acá. Seguro, solicitud, seguro, arriendo, arrendatario. Barra espaciadora. Bueno, para el deudor. Entonces, declaración de renta del deudor 1. ¿Sí? Entonces, ahí, barra espaciadora, al flechazo. ¿Qué más necesitamos del deudor 1? Bueno, posiblemente el deudor 1 puede ser una persona pensionada. Entonces, acá dice copia resolución pensional deudor 1. ¿Sí? Al flecha abajo. Seguimos bajando. ¿Qué más tenemos que establecer? La copia de los últimos 3 meses, extractos bancarios deudor 1. Entonces, ahí ya. Bueno, y
Pues yo creo que ahí ya no hay nada más aquí que establecer. Entonces, hemos recibido 14 documentos. Entonces, vamos a cerrar esos 14 documentos dándole un clic acá en guardar datos. ¿Sí? Guardar datos. Entonces, apenas tú termines de meter todos los documentos, entonces le dices guardar datos y esperas un segundo y aparece en la pantalla una ventana donde está mostrando todos los documentos que se recibieron de ese arrendatario, que en este total la cuenta son 13. Ahí está toda la lista. Entonces le decimos aceptar. Bueno, en ese momento, cuando ya eso está, ¿qué sigue después? Incluir los deudores. Entonces, acá donde dice agregar deudores, le damos un clic y aquí vamos a agregar los deudores. Entonces, mucha atención cómo la cosa se va a hacer acá. Primero, vamos a buscar el arrendatario. Ahí está. Entonces, enter, ahí aparece. Entonces, aquí como te darás cuenta, en el registro aparece ITE, que es el ítem, aparece el ID arrendatario y acá aparece el nombre del deudor. Entonces, acá donde dice nombre del deudor, hacemos un clic. Y ahí simplemente escribimos el nombre de ese codeudor que respalda a este arrendatario. Entonces ponemos primero los apellidos y luego los nombres. Entonces ponemos, por ejemplo, Forero Martínez Armando. Le damos un enter, la identificación de esa persona. Entonces vamos a pensar 87 541 203. Bueno. Le damos un enter, la dirección de esa persona. Entonces vamos a decirle avenida, por ejemplo, El Barco, Cartagena, número 3312. Bueno. El celular de esa persona. Entonces 311-235-6354. Bueno, cuando ya terminamos eso, ¿qué hacemos con esa persona? La guardamos, guardamos el dato. Entonces, aquí al guardar el dato, entonces observe lo que aparece. Una persona, ya está ahí. Entonces, yo cierro acá. Si necesito crear otro nuevo, entonces sencillamente me paro acá, ¿no es cierto? O simplemente salgo de acá y vuelvo y le digo agregar deudor. Si tengo dos deudores. Si tengo dos deudores, entonces, de hecho, acá también tengo que tener más papeles sobre ese deudor, ¿no es cierto? Bueno, si no los tengo, pues simplemente cierro acá. Y cierro acá. Bueno, entonces, ya tengo el contrato de administración, ya tengo el contrato de arriendo, ya tengo la inclusión de los documentos, ¿no? Entonces, lo que viene ahora es activar la novedad del contrato. Mucha atención, ¿cómo lo haríamos? Novedades. Entonces, aquí vamos a llamar el contrato que estamos trabajando, 2001. Le damos un enter, 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 enter. Ahí en propietario, si tú quieres saber el propietario, me echar doble clic. No, ahí no pasa nada. Acá, doble clic, tampoco. Es decir, tanto aquí como acá tenemos el propietario, el arrendatario, tenemos son los códigos, ¿no? Si tú quieres conocer cuál es el código del 1009, pues vas a propietario. Si quieres saber cuál es el código del 1010, vas a arrendatario. Bueno, seguimos acá. Ahí está la fecha del contrato. Recordemos que esa fecha que está estipulada ahí es cuando empezó el contrato de administración. Y aquí, cuando se firmó el contrato de arrendamiento. La vigencia, el contrato está vigente. Si un contrato se termina, pues se apunta a terminado. Si no, simplemente lo dejamos así. Bueno, vamos aquí dándole enter. Entonces, valor del arriendo, 2 millones de pesos. Valor de la administración, 200 mil pesos. Valor de la comisión, 100 mil pesos. Porcentaje aplicado, el 5%. Valor de la comisión, 2 millones. ¿Cuánto va a recibir el propietario? 1.900.000. 1, 2, 3. Ahí está. ¿Cuánto va a ser la retención de la fuente? Entonces tú revisas allá tu tarifa, tu lista de tarifas y escribes el valor de la retención de la fuente. Si no, no te preocupes, déjalo entonces y lo cobras simplemente cuando estés haciendo el recibo. Es importante que tú te documentes muy bien de lo que vas a cobrar en cuanto a la retención de la fuente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar un enter. Seguidamente viene una observación del contrato. Entonces, yo que miraba aquí en la inmobiliaria en donde trabajé, algunos contratos tenían 12 cláusulas, otros tenían 24, otros tenían cláusulas especiales que, por ejemplo, de pronto están buscando un arrendatario para darle una vivienda, entonces le van a cobrar casi todo lo del valor de un año. Entonces, por ejemplo, si eran 2 millones de pesos por un año, son 12, entonces son
aproximadamente 20 millones, 24 millones de pesos. Entonces, en la cláusula de contrato dice, recibimos de este contrato los 24 millones de pesos. Eso es lo que tenemos que estipular ahí como una observación. Pero de resto, si no lo hay, pues simplemente decimos, este contrato tuvo 12 cláusulas. ¿Listo? Y lo que tú le quieras meter ahí, bueno, le damos un enter. En este momento entramos en el espacio que se llama detalles, novedades en este contrato para adicionar. Entonces, aparece el número del contrato y aquí viene la fecha. Entonces, en la fecha, entonces, ¿qué fechas hemos manejado? 15/02/2018. ¿Qué pasó en esa fecha? Se inicia un contrato de, aquí entonces, ponemos el puntero aquí de delante de esta palabrita y borramos esto y le ponemos, se inicia un contrato de administración. Le damos un enter. Bueno, ¿qué pasó el día 18 de febrero? Se inicia un contrato de arrendamiento. Listo. ¿Qué pasó el mismo 18 de febrero del 2018? Se reciben documentos, ¿sí? O sea, se radican documentos para seguro arriendo. Listo. ¿Listo? Entonces, en este momento ya prácticamente tenemos tres cosas importantes de nuestro contrato. Las primeras cosas ya están prescribiendo. Entonces, cuando ya esta parte termina acá, yo grabo la información y cierro. A partir de este momento, ese contrato ya tiene historia. ¿Cómo sabemos que tiene historia? Si yo me voy aquí a consultar y me voy aquí a las novedades y busco el contrato 2001, ya tiene aquí procedente la historia. Ya tiene todos los detalles ahí, ¿sí? Entonces, cada vez que algo suceda con ese contrato, tengo una historia aquí. Ahora, bueno, ya sabemos que aquí el propietario se llama Jerez Mora César y que el arrendatario se llama Yepes Polanía José María, que está vigente y que estos son los valores que califican a ese contrato. Si adicionalmente hay algo más que tengamos que notar acá, aquí están las observaciones del contrato. Si adicionalmente vamos a mirar aquí algo, aquí este espacio que está acá especial es como de esos edificios especiales donde cobran por el agua caliente, pero este no lo vamos a usar por ahora, lo tenemos ahí, pero no lo vamos a usar. Cerramos acá. Si en este momento yo quiero conocer cuántos contratos al mes he realizado, pues acá simplemente pongo la fecha de conocimiento de ese periodo para saber cuántos contratos he elaborado. Entonces aquí, por ejemplo, digo, bueno, del día 12 de febrero del 2018 a la fecha del día 18 de febrero del 2018, ¿cuántos? Entonces ahí aparece, ha hecho usted uno y dice, valor canon a administración, 2 millones, valor primera canon, valor comisión, ¿sí? Ahí dice valor primer canon, 2 millones. Aquí se va a ir contabilizando la cuenta de todos los arriendos y de todas las comisiones. La comisión estará presente aquí con un total y el valor del arriendo con un total. Y aquí va a aparecer. Entonces aparece la identificación del contrato, la fecha del contrato, el valor del arriendo, el valor del primer canon, el arrendatario y el propietario. Eso aparece. Y la cuenta, no más. Así de esta manera funciona esto. Bueno, entonces salimos de acá. Entonces cuando se trate de actualizar, quiero actualizar algún dato que me quedó mal. Entonces acá simplemente busco el contrato y acá en la administración abro la pestaña o página y modifico las cosas que tenga que modificar. O en arriendo modifico las cosas que tenga que modificar. Y después simplemente le digo actualizar. Aquí tenemos un botón que dice actualizar contrato corretaje, pero eso solamente cuando haya que hacer corretaje. Ahorita estamos hablando de administración arrendamiento. Entonces aquí se graba y luego se cierra. Bueno, entonces ya hemos visto consultar, actualizar, novedades. Entonces vamos a listar. En la lista tenemos relación, valores, contrato, administración. Ahí está. Cerramos. Listar. Tenemos relación arrendatarios, propietarios. Ahí está. Tenemos listar apartamentos tal. Bueno, si los hay, pues se presenta. Si no, no se presenta nada.
ahí cerramos porque no hay nada. Ay, espérate, sale aquí. Otra vez. Entonces, entro. 1, 2, 3, A, B y C. Y enter. Bueno, entonces, ya nos damos cuenta que en Lelystar tenemos varias cosas para mirar. Vamos ahora a este que dice dar fin al contrato. Entonces, aquí, cuando se da fin al contrato, en este momento cuando uno toma acá, aparece el contrato. Entonces, si yo acá aparezco y le doy un clic, ahí dice, ¿desea eliminar este contrato de arrendamiento ligado con administración? ¿Sí o no? Si yo le digo sí, pues se perdió, se fue, ¿sí? Bueno, entonces acá le digo que no. Entonces, ya, como nos damos cuenta, este contrato está ahí presente. En la misma manera, cuando tomamos aquí arrendamientos, en donde dice, aquí esto solamente dispara a consultas, no hay nada que modificar, sino solo consultas. Entonces, queremos saber, ¿cuántos contratos de administración vigentes hay? Tiene que haber solamente uno, este que está acá, y ahí aparece el valor que se está cobrando mensualmente por ese contrato de administración, y está haciendo la suma. Listo. Otro, contrato de arrendamiento vigente. Ahí están todos los detalles del arrendatario, el valor del arriendo, la administración, la retención, el porcentaje, la inmobiliaria, valor a pagar al propietario. Todo está ahí. Si queremos ver, por ejemplo, un listado de contratos terminados, aquí va a aparecer, pero si los hay, los muestra. Si no, simplemente todo está vacío ahí. Hace la sumatoria de todo. Bueno, seguidamente, contrato de administración en proceso. Si hay algo en proceso, lo muestra. Si no hay nada en proceso, simplemente está en blanco. Contrato de arriendo solo con administración. Entonces, ahí aparece el nombre del arrendatario, la dirección, el contrato, el edificio, el valor del arriendo, el valor de la administración y, en este caso, el propietario de ese inmueble. Si yo quiero ver más detalles de este ítem, entonces le doy un clic acá. Y en ese ítem, entonces, ¿qué voy a ver? Por ejemplo, acá dice edificio tal cosa, ¿sí? Aparece aquí el valor de la administración, el propietario con su respectivo nombre, el inmueble, la información de la persona, administrador o conserje de ese inmueble y la dirección de ese inmueble y el contrato. No aparece nada más ahí. Bueno, entonces salgo de acá y listar. Tengo aquí para lo siguiente. Yo puedo listar acá por administración el periodo y por arriendo el periodo. Ejemplo, si acá le digo, quiero listar todos los contratos de administración, entonces aquí le digo, del 1 de febrero del 2018, enter, al 20 de febrero del 2018, ¿no? Estoy poniendo esta fecha, entonces le digo, imprimir por periodo. Entonces, nótese que aquí va a aparecer la lista de los contratos de administración. Entonces, el valor que se está cobrando y totaliza. Si en este momento yo quiero listar lo del arriendo, entonces me paro en este cuadrito y ahí simplemente le digo del 1 de febrero del 2018 al 20 de febrero del 2018. A esta parte del periodo tú lo puedes manejar como lo desees. Tú puedes hacer una lista del día, de la primera semana, de los 15 días, del mes, de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, bueno, en fin, del periodo que tú quieras marcar, el sistema está prescrito para sacarlo a lo que tú quieras y punto. Entonces acá le dices imprimir el periodo de los arriendos. Entonces obsérvese que aquí aparece el código del contrato, el arrendatario, el nombre, la fecha y el valor de la comisión que se percibió por ese servicio, por ese arriendo. ¿Listo? Bueno, adicionalmente, si queremos hacer más reportes, esos ya tienen un costo, porque eso ya no está incluido dentro de lo que se pagó. Eso ya es aparte y es algo ya muy netamente personalizado que se hará y que por ende tendrá un costo. Y cuando se trata de ese costo, pues ya tienes que remitirte a mí para preguntarme cuánto vale eso. Por ahora no te digo, pero eso tiene un valor. Bueno, entonces, hemos visto la figura del contrato, hemos visto la figura del arrendamiento. Entonces, ahora, miremos cómo sucede el proceso de la novedad. Vamos a pensar en lo siguiente. En este momento ha terminado el mes y ya se causa
el primer arriendo. Entonces, cuando se causa el primer arriendo de esta propiedad, entonces entra la contabilidad. Genero el instrumento contable. ¿Cuál es el primer documento contable que yo voy a generar para este proceso? La cuenta de cobro. Entonces, tomo la cuenta de cobro. Aquí, cuando tú entras a la cuenta de cobro, tienes lo siguiente. Tú entraste si estás usando el número 4001. Si, por ejemplo, entraste acá y estás explorando, pero no quieres hacer nada, pero quieres salir, entonces barra espaciadora, oprimes un enter y te dice, no incorporó fecha, le das un enter. ¿Desea abandonar el proceso? Sí, y no hay ningún problema porque el sistema se cierra. Es decir, no pasó absolutamente nada. Bueno, vuelvo y entro. Voy a generar el documento. Entonces, por ejemplo, como yo ya empecé, entonces mi cuenta de cobro la voy a gestionar en este momento. Empecé el 15 de febrero del 2018, firmé el contrato el 18 de febrero del 2018, entonces mi primera cuenta de cobro la voy a generar el día 15 de marzo, entonces pongo acá 15 de marzo del 2018. Entonces, automáticamente él ya saca la fecha de vencimiento porque contabiliza 5 días. Es decir, está entre el 15 y el 20 que se pronuncia el arrendatario para pagar. El mes. Entonces, en este caso, ¿qué mes va a pagar? Mes marzo. ¿Sí? Mes marzo, ¿no? Porque se supone que estamos en el mes de marzo. Bueno, entonces, cuando le doy un enter, piso acá F4 y aparece el nombre del arrendatario. Ahí está. Entonces, en el momento en que dice, arrendatario es Yepes Polanía José María de la dirección del apartamento tal, inmediatamente aparece a la derecha valor, 2 millones, y aparece el valor de la administración. Si en este caso, esa administración que está presente ahí, no la voy a cobrar ahorita, sino solamente voy a tomar en cuenta el valor del arriendo, entonces esos 200 mil pesos le voy a poner un cero y le doy un enter. En ese momento, observe lo que pasa. Me anota ya un concepto, no ni siquiera tengo que escribir porque el concepto ya está amarrado. Entonces dice así, canon de arriendo apartamentos del mes de marzo, incluida la administración. Si la incluida la administración, ¿está incluida la administración? No está incluida. Entonces la palabra incluida, mire lo que yo hago con la palabra incluida. Sin administración. Entonces, cuando ya termino acá, le doy un enter. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasa acá? Caigo en donde dice elaborado. Entonces, aquí le digo F4. Entonces, acá tengo ING, ingeniero. O sea, el ingeniero de turno lo está haciendo. Así, el asistente. Gerente o el otro. Entonces, ¿quién está haciendo ese documento? El asistente. Entonces le pongo la A. Y aquí, cuando le digo asistente, entonces la última cosa que yo hago acá es guardar el documento. Entonces guardo el registro. Su registro se guardó exitosamente. Aceptar. En ese momento, como ya la cuenta de cobro está gestionada, entonces decimos acá imprimir el documento. Entonces, observe que aquí en el documento, este numerito que dice acá, NIT 900-235-645-9, bueno, si ese es tu NIT, listo, lo dejamos así, pero si ese no es tu NIT, ve, ese NIT se va a cambiar desde un módulo que tiene el programa, con solamente escribir ese NIT, ya todos los documentos contables lo tendrán. Es decir, tú no siquiera tendrás que ponerte a editar el documento ni nada de esas cosas porque lo único que toca cambiar es ese punto, no más. Lo demás ya todo aparece. Entonces, aquí te das cuenta, aparece tu logo, aparece la dirección, el teléfono, aparece aquí cuenta de cobro 4001, la fecha de vencimiento, aparece el cliente, la dirección, el apartamento, el concepto. El valor, dice aquí muy claramente, dice, por favor, para pagar, por favor, hacerlo. Bueno, este concepto que está acá también hay que cambiarlo porque, ¿qué? Porque, pues, este dato no corresponde, ¿no? Esas son cositas que tú me vas a decir, que yo te ayude a cambiar, porque yo no lo sé. Entonces, por eso es importante que mires este video y me digas, Sandra, esa partecita cambiémosla, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, acá, clic derecho, le decimos imprimir, tan, y se imprimió el documento. Si no,
Simplemente tú le dices enviar a destinatario de correo electrónico. ¿Ok? O si no, simplemente le dices exportar. ¿A dónde? A Excel como un PDF porque lo quieras guardar y posteriormente lo quieras imprimir. O sea, tienes 3 días para trabajar. Imprimir, enviar o exportar. Y punto, no más. Eso es todo lo que tengo. Entonces, ya terminado, tú le dices cerrar. Entonces, ¿qué pasa cuando ya has generado la cuenta de cobro? Entonces, te vas a contrato, te vas a las novedades. Entonces, aquí abres tu contrato, tal. Entonces, pasas acá con Enter y llegas a este cuadro que es el detalle de las novedades en este contrato. Entonces, aquí, en este punto, tú le dices el día, ¿cuándo se hizo la emisión de la cuenta de cobro? Ejemplo, el día 15 de marzo del 2018. Entonces le damos un enter. Se genera cuenta de cobro mes marzo. Punto, no más. Enter. Como ya terminó, entonces guardo el registro y salgo. Si yo quiero mirar la novedad, la quiero consultar, entro aquí en consultar y aquí en novedades disparo. Entonces observe que aquí aparece todo el récord de mi contrato. Y todas las cosas que haga tienen que aparecer ahí porque esa es la historia del contrato, es la única que me dice si lo hice o no lo hice, así de sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, salgo de acá, vamos a plantear que este contrato ya se le pasó la cuenta de cobro y entre el 15 y 20 de marzo ya estamos recibiendo la plata del propietario, estamos recibiendo la plata del arrendatario. Entonces, estamos emitiendo un comprobante de ingreso. Entonces, vamos aquí a contabilidad, vamos a generar el instrumento, vamos a ir a un comprobante de ingreso. Entonces, llegamos a este cuadro. Si yo llego a este cuadro y apenas observo, estoy explorando y no quiero continuar, barra espaciadora, aparece ahí el negrito en fecha de emisión, le doy un enter. Me pregunta él, no ingresó la fecha, le doy un enter, me pregunta, ¿desea salir del proceso? Yo le digo que sí, me saca. Vuelvo y entro. El número que está corriendo es el 5001, voy a escribir la fecha. Entonces, está entre el 15 y el 20. La plata la recibí el día 18 de marzo. Entonces, 18 de marzo del 2018. Le doy un enter. ¿Qué estoy recibiendo? El valor del arriendo. Entonces pongo la letra A. Yo le puedo decir A, le puedo hacer clic en arriendo. A. Se abre inmediatamente este pedacito donde dice recibido de. Entonces le digo F4. ¿Qué aparece ahí? El nombre del arrendatario. En este caso, Yepes. Entonces, al darle un enter, obsérvese que ya aparecen los datos de esta persona. Aparece la dirección, aparece la identificación y aparece el valor del arriendo y queda el cursor situado en el concepto. Entonces acá yo le escribo, bueno, estoy recibiendo. Entonces, concepto, recibo pago, canon, arriendo, mes, marzo, punto, 2018. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, si tuve que practicar retenciones en la fuente y el ICA y toda esa cosa, entonces digo así, y se hace deducción de impuestos. Bueno, listo. Cuando le doy un enter, me pregunta, ¿este comprobante de ingreso tiene deducidos? Yo le voy a decir, sí, claro, tiene deducidos. Ahí le digo que sí. Entonces, ¿qué pasa cuando le digo sí? Se prendió el tablero donde voy a anotar el detalle de esos deducidos. Entonces, ahí aparece el número del comprobante de ingreso, que en este caso es el 5001. Le doy un enter. Al flecha abajo. Entonces, ahí aparece RT Fuente, RT ICA y otros. Otros es, por ejemplo, que me tocó de pronto descontar el valor del servicio de la luz, el del teléfono, el de la televisión, el del agua, bueno, qué sé yo, o me tocó hacer reparaciones, entonces le estoy descontando al propietario pues esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, como estoy recibiendo dinero, allá el arrendatario me practicó una retención en la fuente. Entonces, me practicó una retención en la fuente, pongamos un ejemplo. Un 6% me practicó, un 3% me practicó. ¿Cuál es el 3% de 2 millones? Son exactamente 60 mil pesos.
¿Sí? De 2 millones son 60 mil pesos. Listo. Entonces yo aquí cobro 60 mil. Cuando le doy un enter, el cuadrito que dice valor recibido inmediatamente va a mostrar el resultado. ¿Cuánto ya en este momento estoy recibiendo de esos 2 millones? 1.940.000, porque ya está practicada la retención en la fuente. Viene el ICA. Se dice que el ICA es el 9% por mil. Bueno, algo así. Yo aquí no le tengo directamente disparado los cálculos porque lo dejé de una manera que manualmente la persona lo pueda hacer, ¿sí? Pero uno podría ponerle los cálculos. Si la persona quiere que se los ponga, yo se los pongo. Y que eso automáticamente pinte. Pero como tal, me han dicho siempre que no, que lo deje abierto. Listo, ahí lo dejo abierto y usted le pone los valores que corresponden. Entonces, allá digamos que le practicaron en el RTICA, le practicaron un valor de 20 mil pesos. Ahí entonces, usted dice que ya la cuenta está en 1.920.000. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy en este momento recibiendo de ese arrendatario 1.920.000 pesos. Estoy recibiendo. ¿Quién está recibiendo? La inmobiliaria. Voy a salir de este tablero de los detalles deducidos con control y tabulador. Esas dos teclas se ponen al tiempo, se pisan al tiempo. Se pisan, o sea, primero la tecla control y sin soltarla, piso la tecla tabulador y caigo ¿en dónde? En el valor recibido. Cuando caigo en el valor recibido, entonces oprimo enter. Y aquí entonces escribo en letras ese valor. 1.920.000 pesos, moneda corriente. Punto. ¿Qué sigue? Enter. ¿Recibí esa plata en efectivo? ¿Sí o no? Si la recibí en efectivo, pues marco. Si no, simplemente no. Cuando marco, marco con barra espaciadora. O si no, no. ¿Me pagaron el cheque? Entonces el número de cheque. ¿De qué banco? ¿O me hicieron la transferencia electrónica? ¿De qué banco? Entonces, si me hicieron una transferencia electrónica a mi cuenta, entonces tengo que aquí escribir el banco. Digamos, a través del Banco Colombia me hicieron la transferencia. Entonces, acá, pagado como transferencia. Ah, perdón, aquí. Acá, ahí, transferencia bancaria. Y luego, acá, en donde dice elaborado, abro y ahí aparece ING, ASI, GTE, otro. Entonces, ¿quién está haciendo ese documento? El asistente. Listo, como ya está todo terminado, entonces guardo el registro. Le digo aquí que sí hubo deducidos, ¿no? Y ya después me dice así. Su registro se guardó exitosamente, puede proceder luego a imprimir o enviar por correo. Entonces, voy a imprimir. Entonces, ahí aparece mi detalle. Comprobante de ingreso tal, la fecha. Los detalles de la persona de quien recibí, el valor en letras, el concepto, los descuentos. Bueno, ¿quién hizo esto? El así. ¿Qué efecto tuvo esto, banco? Aquí está un papelito para que la persona simplemente firme y se acabó el cuento. ¿Se envía, se imprime, se exporta o se envía por destinatario a través de Outlook? Y listo. Ya tengo el comprobante de ingreso, que es el 5001. ¿Sí? 5001. Y la cuenta de cobro, ¿cuál es la cuenta de cobro? Vamos a mirar aquí en consultas. Cuenta de cobro es la cuenta de cobro número 4001, ¿no? Bueno, cierro acá. Y del otro, el comprobante de ingreso es el 5001. Entonces, mucha atención a lo que voy a hacer acá. Me voy a contratos. Entonces, donde dice la novedad, entro y acá entonces simplemente abro y escribo acá. O sea, busco el arrendatario. Entonces, aquí oprimo enter varias veces. Ahí entré. Entonces, el documento lo acabo de emitir con la fecha. Digámosle que el día 18 de marzo del 2018 emití. Elaboré un comprobante de ingreso. Entonces, comprobante de ingreso número 5001. ¿Sí? 5001.
se practica retenciones, ¿sí? Se practica retención en la fuente, ICA, ¿sí? Si hay otros, pues listo. ¿Y cuál fue el valor que se recibió? Vamos a poner que 1.920.000 pesos. Listo, ahí está. Entonces, guardamos el registro. Salimos de acá. Quiero consultar. Entonces, le digo aquí, consultar. Novedades. Entonces, acá buscamos al personaje, aparece todo. Entonces, acá, por ejemplo, dice, se genera cuenta de cobro mes marzo. Si yo quiero, aquí le puedo poner el dato de la cuenta de cobro, ¿no? Entonces, número, en ese caso, ¿fue cuál? La 4001. Ahí, para saber qué quedó ahí. Bueno, le doy un enter, ya ahí quedó ya grabado. Salgo de acá, vuelvo y entro a las novedades. Ahí aparecen todos los detalles de ese contrato. Entonces, en la medida en que nosotros vamos avanzando con ese contrato, vamos sacando la novedad de todo lo que pasa con el contrato. Todo lo que pasa con el contrato. Bueno, entonces, después pasa lo siguiente. Ya recibimos del arrendatario el valor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Proceder a pagarle vamos a proceder a pagarle al propietario. Bueno, entonces, pongamos un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, aquí vamos a hacer un comprobante de egreso, entonces, al hacer el comprobante de egreso, vamos a otro punto importantísimo, comprobante de... A ver, en el comprobante de ingreso, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a recibir datos de alguna persona, entonces, existen varias cosas. En el comprobante de ingreso, generalmente, están dos vías. Una es para pago parcial y otra es para pago total. El pago parcial es cuando la persona, por ejemplo, apenas está separando el inmueble, no ha hecho todavía ningún contrato. Pero de todos modos hay que dejar vigente todo lo de esos detalles, aun cuando todavía no suceda. Pero después simplemente se modifican. En el comprobante de egreso, entonces está presente que hay que gestionar el pago del propietario, hay que gestionar el pago de la cuota de administración al edificio, ¿sí? Y ahí prácticamente ahí termina ese proceso. Y cuando se trata de pagarle al agente inmobiliario por lo que pasó en ese proceso, entonces es el recibo de caja. Bueno, ese dato lo vamos a mirar en otro video. Entonces, aquí ya por lo menos ya te mostré en detalle así en cuanto al contrato de arriendo. Salimos de aquí. Bueno. Y termino acá este video. Hola, ¿qué tal? Divanis, recibo un cordial saludo. Bien, a continuación prosigo con la explicación ilustrativa en este video que voy a entrar a desarrollar, conducir, emitir y locucionar, cuyo nombre es Ilustrativo Inmobiliaria Manejo 007. Empecemos entonces. El tema central a esto es continuar explicando la parte que corresponde al efecto de seguimiento en la parte contable que tiene que ver con el contrato. Ya habíamos visto previamente a través de la consulta del contrato que estamos trazando, que es el único que tenemos por ahora acá, que es el 2001, que habíamos iniciado un contrato de administración, que iniciamos un contrato de arrendamiento, que se radican documentos para el seguro del arriendo, se genera una cuenta de cobro del mes de marzo bajo el número 4001, se genera un comprobante de ingreso con el número 5001, se practica la retención en la fuente y que el precio que se recibe en ese momento son 1.920.000. Tenemos también presente que el propietario va a recibir una suma que es 1.900.000 pesos, producto de tomar el valor del arriendo y deducirle el valor de la inmobiliaria, que son 100.000 pesos, cuyo resultante es por el factor que se aplica, que es el 5%, ¿de acuerdo? Que igualmente tenemos el valor de la administración,
que son 200,000 pesos. Bien, entonces esto implica que tenemos que establecer dos tipos de comprobante de egreso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a salir de acá un momento, vamos a salir de acá y nos vamos a remitir a la contabilidad para conocer el procedimiento que se sigue cuando estamos trabajando esa parte. Bueno, entonces, en primera instancia, cuando vamos a generar el instrumento contable y vamos a irnos al comprobante de egreso, entonces aquí encontramos dos vías para hacer un comprobante de egreso para el propietario y un comprobante de egreso para el edificio. El comprobante del propietario es para pagarle el dinero, en este caso 1.900.000, y el otro es para el edificio. Cuando nosotros estamos recibiendo el dinero del arriendo, recordemos que ya practicamos una deducción, que fue el primer canon de arrendamiento que pertenece a la inmobiliaria, y ahí no más se va a cobrar, que son 2.000.000 de pesos. Y luego, cuando ya el segundo mes estamos a pagarle al propietario, entonces es los 2.000.000 menos la deducción de 100.000 pesos correspondiente a la aplicación del 5% sobre este valor, dando como resultado 1.900.000. De ahí para abajo, si uno le quiere practicar cualquier retención, lo hará, si no, simplemente lo deja como tal. Y otra es pagarle al edificio los 200.000 pesos producto de una cuota de administración con función a ese inmueble de ese propietario. Bueno, entonces vamos a empezar con el comprobante de egreso para el propietario. Ahí vamos a activar. Bueno, quiero decirte que aquí, para poder, digamos, yo entré aquí, ya observo, y el observar implica que ya estoy explorando, porque tengo que manejar controles como el porcentaje, el arriendo, el mes pagado A, el NID, la dirección, el apartamento. Vamos a tener presente que cuando uno dice pagado A, van a traer valores que se arrastran, producto de una conexión que ya está existiendo, porque cuando ya introduje el contrato de arrendamiento y también el de administración, eso facilita la tarea enormemente para no tener que repetir datos. Bueno, por otro lado, cuando se aplica el mes va a llegar una decisión en la cual tenemos que definir qué clase de pago vamos a generar, si es parcial o total. Parcial porque a veces puede suceder que de pronto no tenemos todo el dinero para pagárselo al propietario, entonces vamos a pagarle una parte. Y total cuando se lo pagamos todo. Entonces, por eso la decisión se va a establecer cuando lleguemos al control mes. Una vez que tenemos eso, entonces, el sistema, dependiendo de esa decisión que se establezca, el sí o el no, entrará a funcionar esta parte llamada el detalle de la deducción, donde vamos a establecer las deducciones que tiene este valor. Después, establecer la suma, o sea, referir el valor que se va a girar en letras y establecer si se paga por efectivo, si va con cheque, cuando el cheque es el cheque que nosotros estamos firmando en la inmobiliaria y el banco de donde ese cheque sale, y qué tipo de pago es, directo o por transferencia. Y por último, quién lo elaboró, y después viene el guardar el registro, y después de guardar el registro se imprime ese documento y punto. No hace falta que estemos grabando reportes del documento, no hace falta, porque ya el sistema tiene eso incluido, o sea que eso sobra. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es toda esa tarea. Bueno, ahora vamos a empezar acá. Punto aquí. Yo entro y estoy en la fecha de emisión. En ese control, este control que yo tengo acá, este, lo que observamos acá es que si yo oprimo la barra espaciadora, prende allá una zonita azul. Y si oprimo Enter, inmediatamente establece un aviso con una leyenda que dice, no incorporó la fecha. Entonces, si yo oprimo Enter, enseguida sale otro aviso donde me alerta con dos puntos a elegir, un sí o no. Me dice, ¿desea abandonar el proceso? Si yo le digo sí, me saca de acá. Si yo le digo no, me permite proseguir. Si yo le digo sí, me sacó. Bueno, vuelvo y entro. Vamos a observar que aquí aparece un contador, y ese contador es un número que está siendo regulado en el sistema. Porque el sistema tiene una tabla de contadores, y en este caso, para el comprobante de egreso tiene su contador y ahí está rodando. Entonces, no
se hace ningún cambio en ese contador. Es más, ni se puede hacer porque el control está inhabilitado. Ni se puede ni siquiera ni activar, ni se puede seleccionar, ni se puede borrar nada. Pero a partir de la fecha de emisión, entonces la tarea es escribir la fecha día, mes, año. Cuando escribimos la fecha día, mes, año, entonces mire lo que hemos ido haciendo. Nosotros hicimos un comprobante, hicimos una cuenta de cobro. Después hicimos un comprobante de ingreso porque le dimos paso a recibir la plata. O sea, la plata entra a la caja. ¿De dónde? De la inmobiliaria. Una vez la plata está en la inmobiliaria, entonces inmediatamente el paso a seguir es establecer el comprobante de ingreso. Es decir, activar el mecanismo para pagarle el dinero al propietario. Obvio que hay que pagarle al propietario porque tal vez este propietario que ha puesto en custodia su inmueble para que una persona lo tome en arriendo, nosotros tenemos un carácter obligatorio y es pagarle a esa persona el dinero porque él tiene que cruzar el dinero con otro inmueble donde él está viviendo. Es lo que nos surge pagar al día, constante, sonante y rápido. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle que la fecha es el día 18 de marzo del 2018. Ahí ya acabo de escribir la fecha. Cuando le oprimo un enter, inmediatamente corre el puntero para pagado A. Entonces acá le digo F4. En la lista que tenemos acá se está visualizando, oigan bien, visualizando la lista de los propietarios. Aquí no hay la lista de arrendatarios ni nada de eso, lista de propietarios. ¿Ok? Entonces en este momento tenemos un propietario que es el señor Jerez Mora César. Y aparece un numerito a la derecha que es el 202. ¿Ese 202 qué es? El número del apartamento, del inmueble de él. ¿Por qué eso así? Porque puede suceder que en la lista no solamente Jerez Mora César tenga un apartamento dado en custodia a la inmobiliaria, sino que de pronto está dando en custodia a la inmobiliaria 2, 3 y hasta 4 y hasta 5 apartamentos. Entonces hay que identificar el apartamento para poder pagar. Entonces acá, flecha abajo, y damos un enter. En ese instante observemos que aparecen los datos pertinentes al señor Jerez Mora César. Entonces ahí aparece, aparece la dirección, el apartamento, aparece el valor, arriendo mes. Bueno, entonces aquí el señor Jerez Mora, tenemos un detalle acá. El NID no se trajo, pero nosotros habíamos escrito ese NID. Bueno, entonces paremos ahí un momentico con una cosa muy importante. Vamos ahorita a revisar por qué ese NID no apareció ahí, porque el NID se había escrito y tiene que aparecer ahí. Pero bueno, observemos que cuando yo señalo a Jerez Mora César, entonces aparece la dirección y el apartamento. Aparecen inmediatamente los datos del contrato de administración. Entonces aparece el valor que se le practicó por parte de la inmobiliaria, que es un porcentaje, que es el 5. Aparece el valor del arriendo. Esos dos valores vienen del contrato de administración. ¿Listo? Y los otros valores, que son el NID, la dirección y el apartamento, viene procedente del cruce de la propiedad. ¿Sí? Entonces, llegamos al mes. Entonces aquí abrimos un F4 y ahí están todos los meses del año, enero hasta diciembre. Entonces, como estamos practicando el pago de marzo, entonces vamos a ponerle la M. Ahí dice marzo. Le vamos a dar un enter. En ese momento aparece una ventana tomando rumbo a una decisión. Puede procede a realizar un pago total o parcial. Pago total, indique sí. Pago parcial, indique no. Entonces, cuando yo hago pago parcial, me refiero a que no pago todo, o sea, no pago el 1.900.000, sino pago la mitad de eso o menos de eso. Cuando hago un pago total, o sea, cuando le digo sí, entonces, si yo le digo sí, inmediatamente vamos a observar cómo el concepto se prende y ya se encuentra en el elemento inscrita una información importantísima que evita que la persona tenga que escribir. Dice, valor arriendo marzo, está tomando el mes marzo. Inmueble, unidad, ta, 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 está tomando la dirección. Apartamento tal, pago, administración inmobiliaria, ta, ta, ta. Cuando yo le doy un enter, inmediatamente, ¿a dónde va a enrutarse? A la sección, tablerito, donde se marca el detalle de las deducciones.
Entonces ahí aparece el número 6001. Y vamos a hacer las deducciones que implica restarle a ese 1.900.000 valores pertinentes como la administración o como el valor procedente de lo que es la inmobiliaria. Entonces aquí le decimos al y flecha abajo. Entonces aquí aparece administración inmobiliaria. Entonces yo lo elijo. Ahí. Clic. Entonces, dése cuenta que aparece 100.000, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que de los 2 millones que están allá, ya se dedujeron 100.000. Si acá yo le digo flecha abajo y le digo administración del edificio, de pronto que yo pienso de una vez descontarlo de la administración, entonces aparece eso. Pero si no es así, pago del servicio. En el pago de servicios es cuando de pronto ese apartamento ha estado un buen rato solo, pero causó servicios. Y otros pagos son cuestiones de reparación y todo eso. Si eso lo hay, se anotan. Si no lo hay, pues no se llenan. ¿De acuerdo? No se llenan. Vamos a pensar aquí que causamos otro pago. Vamos a poner aquí causamos otro pago. Entonces le damos un enter. Un pago que causamos fue que de pronto, por ejemplo, en ese apartamento se hicieron unas pequeñas reparaciones porque la persona que se va a acomodar ahí lo solicitó. Entonces eso generó un gasto de, póngale, de 50.000 pesos. ¿Listo? Entonces ya al darle un enter automáticamente deduce. Entonces, llega aquí a esta línea que dice nuevo, entonces ahí ya no prosigo, ahí ya voy a salir de ese lugar, salgo de ese lugar. ¿Cómo salgo del lugar? Piso la tecla control del lado izquierdo del teclado, piso enseguida la tecla tabular, pero no suelto la tecla control, no la suelto. Piso la tecla tabular que está también en el lado izquierdo, que es una flechita a la izquierda, una flechita a la derecha, esa es la tecla tabular, y la piso. En ese momento voy a observar que cayó el puntero enfocando el control, la suma. Entonces ahí escribo un, ahí como se puede ver, ahí tengo 1.850.000 pesos moneda corriente. Listo, 1.850.000 pesos moneda corriente. Entonces suprimo un enter. Inmediatamente cae en efectivo. Si usted quiere saber que está en lo que está, simplemente lo conoce y lo reconoce porque acá el control aparece una rayita blanca. ¿Sí la ve? Ahí aparece, efectivo. Entonces quiere decir que esta casillita, si yo le digo barra espaciadora, se marca. Y si le digo barra espaciadora, se desmarca. Cuando le doy un enter, entonces para en número. Ahí aparece el puntero parpadeando en cheque número. Si yo le voy a pagar a la persona con un cheque, tengo que escribir el número del cheque. Pero si no le voy a pagar con cheque, entonces paso a la siguiente casilla. O sea, al siguiente control, que es banco. Disparo F4 para ver la lista de todos los bancos. Entonces voy a utilizar el Banco Colombia. Entonces, muchos empresarios hoy en día tienen una pequeña llavecita que tiene cualquier cantidad de claves para accionar cuando uno va a hacer un pago, ¿sí?, de una cuenta del banco de tal cliente a la cuenta de tal cliente, cuenta B. Ejemplo. Entonces, si en este momento yo le voy a pagar a ese señor ese 1.850.000 por una transferencia bancaria, es decir, traslado el dinero del Banco Colombia, mi cuenta, a la cuenta del señor Jerez Mora César, entonces simplemente ahí donde dice pagado por, le escribo transferencia bancaria. Ya se entiende que transferencia bancaria significa que yo hice el giro. ¿Qué hice un giro? Que pague el dinero, 1.850.000, saqué de mi cuenta y lo deposité en la cuenta de él electrónicamente. Te le doy un enter acá. En ese momento aparece la palabra elaborado. Entonces, pulso F4 y aparecen cuatro situaciones a elegir. Ingeniero, así, de asistente, GTE, de gerente y otro. Si este recibo lo está haciendo el gerente, pues marcará GTE. Si este recibo lo está un ingeniero, programador, desarrollador, técnico en sistemas, tecnólogo en sistemas o empirista en sistemas, pues simplemente pone ING. Si lo hace el asistente, la secretaria, la recepcionista, la cajera, pues le pone así. Usted le pone ahí la letra A. Después, entonces, va usted a dirigir el puntero al botón guardar registro y le va a hacer un clic. En ese momento vuelve y le pregunta, ¿usted hizo pago total o parcial? Si fue pago total, indique sí. Si fue pago parcial, indique no. Esto es porque simplemente, si yo le digo sí, él reemplaza valores en una serie de controles internamente en las tablas.
y acomoda toda para que eso quede correcto. Si yo le digo que no, entonces igual procede también a tomar respectivamente los elementos que jugaron en ese papel. Entonces, como acá hubo deducciones, yo le voy a decir que sí. Y después me sale otro mensaje que dice, su registro se guardó exitosamente. Bueno, ya se guardó. Puede luego imprimir o enviar por correo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya esta ventanita que está acá la puedo cerrar y puedo ya, a partir de ese momento, puedo tomar este botón, imprimir registro e imprimir este comprobante de egreso. Haciendo un clic, inmediatamente aquí esta ventanita la saco, ahí le digo cerrar y aparece el comprobante de egreso. Ahí aparece los datos del NID, la empresa, comprobante de egreso número tal, la fecha, la persona, su identificación. Por eso era que te decía que no te preocupes, que la identificación está ahí. La unidad, o sea, la dirección, la suma, 1.850.000 pesos, moneda corriente, el valor, el concepto, valor arriendo, marzo, inmueble, unidad, ta, 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 apartamento 202, pago administración inmobiliaria, 5% marzo. Listo. Aquí aparece el detalle. Mire, valor arriendo 2 millones menos la administración inmobiliaria 100 mil y otros pagos 50 mil, que tomando estos dos elementos a la suma de esto nos da 2 millones. Aquí dice que fue por el Banco Colombia y que se hizo una transferencia bancaria y que lo elaboró el asistente. Entonces, acá le digo un clic derecho. Entonces, tengo 3 vías para trabajar. Una, imprimir o enviar y escribir el destinatario de correo o exportar a Excel o simplemente convertir eso en un PDF y almacenarlo en un lugar respectivo. No más. Entonces, quiero aquí salir, le digo cerrar. Si yo quiero consultar este documento, puedo entrar a contabilidad, decirle consulta, decirle aquí comprobante de egreso. Y acá simplemente voy y busco el comprobante y aparece toda la información pertinente. Y si lo quiero volver a imprimir, acá dice imprimir registro, aparece ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya tengo el comprobante elaborado, el comprobante de egreso elaborado por el valor de cuánto, ¿cuánto fue el valor? 1.850.000, número 6.001. Listo, entonces cierro acá. Me voy a remitir al contrato y me voy a remitir a la novedad. Me voy a ir a buscar el contrato al que yo le apliqué esa parte. Entonces aquí empiezo a darle un enter acá. Ahí están todos los detalles pertinentes, ¿no? Del caso. Y acá simplemente en la novedad le voy a decir que el día 18 de marzo del 2018 se hizo un pago a propietario bajo comprobante de egreso número 6.001. Valor 1.850.000 pesos. ¿Ve? Así es la cosa acá. No le hago nada más, guardo el dato y simplemente salgo de acá. Si yo quiero ir a consultar ese contrato, le digo consultar, le digo novedades y aquí aparece toda la historia de mi contrato. Aquí abro y aparece la historia de mi contrato. Por ahora tengo solo uno, entonces veo solamente la información de ese. ¿Listo? Más adelante, metiendo más datos, pues vamos a ver no solamente el 2001, sino el 2002, 2003, 2004. Pero miren lo interesante de la herramienta. Nos está permitiendo generar un historial de control. Muchas veces, si nosotros no tenemos control y no le hacemos un control de calidad a nuestro proceso, pues nos volvemos locos. Y sobre todo en un caso como es la inmobiliaria, porque aquí nos va a estar inspeccionando la Administración de Impuestos Nacionales, sobre todo porque las inmobiliarias casi siempre, por lo general, tienen vínculos, bueno, no digo que todos, pero algunos tienen vínculos con la mafia, algunos tienen vínculos con el narcotráfico, algunos hacen lavado de activos. Entonces, está prestante las instituciones inmobiliarias para ser vigiladas constantemente por este tipo de administraciones, como es el caso de la Administración de Impuestos Nacionales a nivel de Colombia. Entonces, la razón de este instrumento que estamos aquí generando es precisamente para mantener ese control, es para mostrarle allá a la administración que todo está en regla, es para mostrarle a la administración que nosotros acá no estamos lavando activos ni nada de eso. Por esa razón es tanto la minuciosa parte de detalle del contrato, con ese solo fin de que se den cuenta que eso no está pasando. Entonces, ahí está.
Ahora, otro punto importante es que cuando estamos trabajando el comprobante de egreso, resulta que también tenemos que pagar la administración. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y la administración cuánto es el valor de la administración de este contrato? Entonces, aquí en arrendamientos tenemos un punto que dice contratos arriendo solo con administración. Ahí está. Entonces, aquí está el valor del inmueble. Aquí es el 2001, es el contrato. Acá está Jerez Mora César, que es el propietario. Acá está el valor del arriendo y aquí está el valor de la administración. Estos 200 mil pesos se los vamos a pagar, pero pregunta, ¿a quién vamos a pagarle esos 200 mil pesos? Entonces, acá tenemos un elemento que dice ver detalle ítem. Entonces, aquí aparece. El edificio se llama Las Olas del Caribe, apartamento 202, valor de administración 200 mil pesos. Está el propietario y está, en este caso, la identificación del inmueble, que es el 3001, y está la información del conserje o encargado de la administración del edificio a quien vamos a girarle el dinero. Se llama García Molano José. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el comprobante de egreso para edificio. Entonces vamos a proceder. Entonces salimos de acá. Contabilidad. Generar instrumento contable. Entonces, comprobante de egreso. Entonces, aquí tenemos dos vías. Entonces vamos a ir a hacer el comprobante de egreso para el edificio. Entonces, la misma operación como lo expliqué ahorita en el de comprobante de egreso del propietario. Si usted quiere salir acá, barra espaciadora, enter, sí, y se fue. ¿Listo? Bueno, entonces, el número que vamos a emitir como comprobante de egreso para edificios es el 6002. Entonces, aquí la fecha de emisión, 18/03/2018. Le damos un enter. En ese momento, ¿de dónde cae? Cae donde dice pagado a. Entonces, la persona que a quien vamos a pagarle ese dinero es, entonces, resulta que aquí el cuadrito está en blanco. ¿Quién es esa persona? Entonces, mucha atención lo que hacemos acá. Usted va a hacer lo siguiente, estos tres botones que están acá tienen una vital función. Uno, minimizar. Dos, maximizar. Tres, cerrar. Entonces, como yo ya me metí en el proceso, pero no quiero salir, entonces voy a minimizar. Pero acá voy a cerrar, y acá voy a cerrar, y acá voy a cerrar. Y estando en el panel inicial, lo que voy a hacer es ir a arrendamientos, y me voy a entrar aquí en contrato arriendo solo con administración, y entro acá a este botoncito, que dice ver detalle para lo que son edificios. Entonces, observe que acá tengo un nombre, ¿no? García Molano José. Entonces, lo selecciono, control C, listo, cierro acá, pero obsérvese que aquí en la parte inferior está una ventanita, ¿sí la ve? Ahí está. Entonces, toco de estos tres botones, voy a tocar este primer botoncito que tiene como dos ventanitas superpuestas. Entonces, hago un clic y aparece inmediatamente otra vez mi elemento. Y acá donde dice pagado A, ahí le digo control V y aparece el nombre. Entonces, viene la identificación. Si yo no tengo la identificación de esa persona, García Molano José, entonces simplemente le pregunta al señor García Molano José, ¿cuál es su documento de identidad? Le dice, ah, mi documento de identidad es el número 814-51123. Listo. Paso aquí con Enter y entonces estamos en edificios. Entonces aquí al hacer un F4 vamos a enlistar todos los edificios que están comprometidos con cuota de administración. Entonces ahí dice Las Olas del Caribe, apartamento 202, pertenece a Jerez Mora César. Entonces elijo, le doy un Enter y ya aparece el apartamento y ahora lo único que tengo que hacer es mencionar el mes que estoy pagando. Entonces le digo F4. ¿Qué mes estoy pagando? Marzo. Entonces le doy un Enter. En ese momento me pregunta, ¿procede a realizar un pago total o parcial? Solo, o sea, para total indique sí, para pago parcial indique no. Entonces yo le voy a decir que en este momento el pago parcial, vamos a decirle acá, a ver, espérate un momentico. Entonces, yo le dije la letra N y aparece valor a pagar. Entonces, acá en el valor a pagar, ahí, le vamos a escribir, ¿cuánto? 200 mil. Listo. Y acá, entonces, le vamos a escribir el detalle que sería en este caso. Valor, cuota, administración, mes, marzo, punto 2018. ¿Listo?
Entonces, una vez que ya tenemos eso acá, ni siquiera tenemos que entrar a este espacio que es el detalle de la deducción, sino simplemente brincamos acá a donde dice la suma. Ahí. Y le anotamos 200 mil pesos moneda corriente. Le damos un enter. Es un poco de dedo, es un dinero muy pequeño, luego se puede pagar en efectivo. Entonces marcamos acá efectivo, barra espaciadora. Ni llenamos cheque, ni llenamos banco, ni llenamos transferencia y simplemente pasamos donde dice elaborado y aquí abrimos F4 y aparece ingeniero, asistente, gerente, otro. Entonces le ponemos así. Y después guardamos el registro. Entonces acá dice que el pago que yo estoy haciendo es un pago parcial. Aquí le digo no. Nunca le voy a decir sí, sino le voy a decir no. Entonces ya está, aquí dice su registro se guardó exitosamente, puede luego imprimir o enviar por correo, entonces le voy a aceptar. Entonces acá donde dice imprimir registro le voy a dar un clic. Espero aquí y entonces aparece lo siguiente, dice comprobante de egreso 6002, la fecha, García Molano José con la identificación, la dirección, aparece la suma en letras, 200 mil pesos, valor a pagar, 200 mil pesos, concepto, valor cuota administración mes marzo 2018, listo. Todo está ya ahí cumplido, entonces imprimimos, ahí tenemos dos o tres vías que es imprimir, enviar por destinatario de correo o exportar a PDF. Listo, entonces cerramos acá. Entonces en la contabilidad, si vamos a hacer la consulta del comprobante egreso, a buscar el número 6002, ya aparece aquí todos los detalles y ahí nos enuncia que hemos pagado ahí, que fue una cuota de administración. Y punto, no más. Salimos de acá, pero tenemos que también ir y notificar esto en el contrato en la novedad. Entonces aquí abrimos el contrato y vamos a pasar con un enter hasta llegar a el detalle novedades en este contrato para adicionar. Entonces acá le vamos a decir que el día 18 de marzo del 2018 se pagó bajo comprobante de egreso número 6002, cuota administración. No tenemos que escribir siquiera el valor porque ya lo tiene, ¿no? 200 mil pesos. Solamente vamos a anunciar bajo qué comprobante de egreso se pagó. ¿A quién se le pagó? A el dueño del inmueble, ¿no? Pero como ya tenemos el número del comprobante de egreso, solamente será remitirnos allá y mirar a quién se le pagamos. Y punto. Le damos un enter y simplemente vamos aquí a guardar. Y vamos aquí a cerrar. De esta manera, cuando entramos en la consulta del contrato y vamos a las novedades, podemos apreciar que nuestro contrato ya va teniendo un historial larguito de todo lo que le hemos ido haciendo. Bueno, ahora otro punto importante. Viene la pregunta del millón. ¿Cuánto le paga la inmobiliaria a una persona por haber gestionado el proceso de este arriendo? Este es el agente. Entonces, como tal, esta parte la voy a explicar en el próximo video. Entonces, aquí cierro y este video lo termino ya. Muchas gracias por tu atención y espera el próximo video.